profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Yeah.
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Ofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Thank you.
Glorificado,
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Iniciamos este nuevo día con un nuevo compañerismo y agradeciendo a Dios, vamos a pedirle a que este día sea la honra y gloria para nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar en la presencia de tu palabra, Señor, que eso es vida, de vida eterna, Señor, tu palabra. Antes de la fundación del mundo, tú dijiste que en el principio era el verbo y el verbo era carne y el verbo se hizo Dios, oh Padre. Entonces, ¿qué esperamos, oh Padre amado? Tú enviaste en este último tiempo, Señor, un profeta mensajero para los gentiles, Señor, y de ahí va a sacar una novia gentil, oh Padre amado, gente con percepción profética que lo captará esto, oh Padre. Así fue cuando tú enviaste el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunció a los siervos de los profetas. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, cumpliendo Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al espíritu, al corazón que lecturará y podamos entender de lo que se trata y lo que vamos a leer, oh Padre, y lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los indica. Vamos a continuar con el mensaje titulado Más al principio no fue así. Continuamos en los párrafos del 21 hasta el 31. Así que el hombre toma y edifica iglesias y pone credos en ellas. Cuando Jesús vino a la tierra, él encontró personas preciosas tratando de encontrar salvación en la iglesia. ¿Qué estaban recibiendo? Ceremonias, derramando agua, lavando platos, usando vestiduras. Eso es lo que ellos tenían. Ceremonias. Ellos no recibieron salvación. Salvación es liberación. Así que ellos no recibieron salvación. Ellos recibieron un montón de ceremonias. Si él viniera hoy, ¿qué encontraría? Casi lo mismo. La gente está acudiendo a la iglesia por salvación y está recibiendo un montón de credos. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo, no credos. Poder es lo que necesitamos. La iglesia está basada sobre el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Él diría la misma cosa hoy como lo dijo en ese entonces. Cuando decimos, bueno, nosotros recitamos el credo de los apóstoles, él diría, más al principio no fue así. Muéstrenme en dónde se encuentra en la Biblia el credo de los apóstoles. Nunca estuvo en la Biblia, no hay parte de ello en la Biblia, es un credo hecho por el hombre. Si el apóstol tenía alguna clase de credo, era arrepentirse si es que hay alguna clase de credo al cual el apóstol invocó. Arrepentíos y bautícese y recibiréis el Espíritu Santo. Si ellos hubieran tenido un credo, hubiera sido este. Pero ellos predicaron el Evangelio. Y el Evangelio no solo vino por la palabra, sino por el poder y las demostraciones del Espíritu Santo, porque esas señales no podían seguir al creyente a menos que el Espíritu Santo lo demostrara. Así que predicar la palabra solo era la simiente. Cuando ella cayó en el corazón, trajo nueva vida y las señales siguieron al creyente. Párrafo 22. Ahora Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando por doctrina mandamientos de hombres, y ellos acudieron a la iglesia y recibieron ceremonias. Como ustedes saben, Jesús dijo, creo que los llamó allí paredes blanqueadas. ¿Cómo era que ellos lavaban sus manos frecuentemente y tenían tradiciones y eran tan religiosos para eso, tan píos como podían ser? Pero cuando vino Jesús, él cambió completamente la cosa y él les predicó algo más a ellos. Y las iglesias estaban en contra de él, y ellos dijeron, bueno, ¿por qué los ancianos dicen esto? Jesús dijo, más al principio no fue así. Dios dirige a su iglesia, Dios vive en su iglesia. Nosotros nunca deberíamos menguar ni una pizca. Y hoy cuando venimos a recibir el Espíritu Santo,
Y la gente quiere subir y estrechar manos con el pastor y decir, mire, yo creo que he recibido el Espíritu Santo. Algunos de ellos toman comunión y dicen que han recibido la Santa Eucaristía. Escuche, hermano, la Santa Eucaristía nunca vino por comer la comunión. El Espíritu Santo vino como un poderoso viento recio del cielo que soplaba y llenó todo el lugar en donde ellos estaban sentados. Y la Biblia no promete algo parecido, sino que ese mismo Espíritu Santo sería para toda persona que Dios llamaría para entrar en su iglesia. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aún hasta esta noche. No algo parecido, sino el mismo Espíritu Santo, la misma bendición con las mismas señales, con las mismas maravillas. Párrafo 23. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Qué clase de roca era? La madre iglesia católica dijo que era sobre Pedro, la roca. Si eso es correcto, él se descarrió unos cuantos días después. Si solo hubiera, los protestantes dijeron que era sobre Jesús, la roca. Permítanme decirles mi versión de ello. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías y otros dicen que Moisés y otros dicen esto o lo otro. Él dijo, pero ¿quién decís vosotros? No es lo que alguien más dice, es lo que nosotros pensamos, es lo que usted dice, ¿cuál es su opinión de ello? Dios hace esa pregunta a todo hombre aquí en esta noche. ¿Cuál es su opinión de esta cosa que está sucediendo? ¿Está con la palabra? Pruébelo con la palabra. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La revelación de la palabra de Dios, espiritualmente revelada. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Por todas las edades hemos tenido credos y denominaciones y cuántos más, pero la iglesia del Dios viviente continúa igual. Es una minoría, yo sé eso, pero algún día será una mayoría cuando los redimidos de todas las edades se levanten para irse con ella, para ir a encontrar a Jesús. Es la iglesia del Dios viviente. Párrafo 24. La gente dice hoy con ellos, dijeron en ese entonces, ellos dicen hoy, oh, la Biblia dice esto y eso, pero no hay pero en ello. Jesús dijo que sería el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia lo dice y eso lo concluye. No hay quizás, y si, o algo más en el camino de ello. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es eterna. Algunos de ellos dicen, oh, yo creo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo, yo no creo que ellos tienen que recibirlo hoy como ellos tuvieron que recibirlo aquel entonces. ¿Ven? Ellos toman los mandamientos de Dios y lo hacen sin efecto para el pueblo, enseñando tradiciones de la iglesia, credos y denominaciones, y los hacen tradiciones. No deberíamos hacerlo, deberíamos quedarnos con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es verdad, entonces todo lo demás es una mentira. Quedémonos con la palabra. Párrafo 25. Y si la palabra hace promesa, y si la palabra hace una promesa, Dios guarda esa promesa. Si no tenemos la suficiente fe como para hacerla que suceda, entonces simplemente digamos que no tenemos la suficiente fe. Ore por mí para que yo sí la tenga. Si no tenemos la suficiente fe para emprender una paseedita en la tarde como Enoch lo hizo y caminar hacia arriba al hogar con él. Yo nunca me pararía en el camino de alguien que sí tuviera tanta fe así. Yo bendeciría a Dios por eso, por ese hombre que tuviera esa clase de fe, que podría caminar al hogar con él. Sí, Señor, yo nunca podría, yo nunca pondría una piedra de tropiezo en su camino. Enoc simplemente se cansó de dar vueltas.
Él había caminado con él por 500 años y lo agradó a él todo el tiempo. Dijo, simplemente no me estoy adaptando a la tierra. Así que creo que me iré a casa con él en esta tarde. Y tan solo caminó hacia arriba atravesando el cielo. Oh, quisiera que yo tuviera esa clase de fe. Se va a necesitar esa clase de fe en la venida del Señor para emprender una paseadita alguna tarde aquí y caminar hacia el hogar con Él. Sí, si un hombre tuviera esa fe, yo nunca pondría ni una paja en su camino. Yo alabaría a Dios por Él tanto como pudiera. Sí, Señor, porque tendremos que ser de esa manera antes de que seamos raptados con Él en los últimos días. Párrafo 26. Pero los hombres dicen, ya pasaron los días. Luego nos preguntamos hoy, ahora hemos tenido grandes avivamientos en la nación. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, grandes hombres como esos que han recorrido el país. Y ellos predicaron y predicaron y predicaron con todo su corazón. Millares de millares vinieron al altar. Y una semana después de eso, millares de millares se fueron. Ellos no saben qué sucedió con ellos. Luego ellos se preguntan, y luego nosotros llegamos a un lugar tal que nos preguntamos, ¿cómo fue que se quedaron en el principio? Cuando el señor Grant, nuestro generoso hermano y amigo, estuvo en Longsville, yo asistí a su desayuno. De cierto, él les dio a los ministros una restregada en esa mañana. Él dijo, yo vengo aquí y predico con todo mi corazón y hago que los pecadores vengan al altar y yo les doy la tarjeta que a ustedes. Y ustedes se sientan en la oficina con sus pies arriba del escritorio y les escriben una carta. Dijo, ustedes deberían salir y visitarlos, estrecharles sus manos después de la cena e invitarlos a la iglesia, a su iglesia. Dijo, en lugar de eso, ustedes se sientan en su oficina y hacen que su secretaria les escriba una carta a ellos. Dijo, es pereza entre ustedes. Y él verdaderamente les dio una buena regañada. Él dijo, ahora cuando Pablo entraba en una ciudad, él convertía a uno. Cuando él regresaba al año siguiente, ese convertido había convertido 30. Él dijo, yo entro en una ciudad, convierto a 30, regreso al siguiente año y no tengo ni uno. Párrafo 27. Bueno, yo pensé, quizás, ¿a dónde fue Pablo entonces después de que convirtió a ese? Pablo se fue a otra ciudad, pero él llevó a ese convertido tan profundo en Dios al grado que fue lleno con el Espíritu Santo y su corazón estaba ardiendo. Él salió y convirtió a otro. Eso es el problema, hermano. No nos llevamos lo bastante profundo en Dios. Nosotros solo les permitimos que se emocionen todo bajo un mensaje en alguna parte o en algunas alabanzas. Pero deberíamos llevarlos hasta que sean llenos con el Espíritu Santo y mueran y se pudran a estas cosas del mundo y nazcan de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo estará ardiendo en ese corazón. Él no pondrá, perdón, él no podrá quedarse quieto. Tiene que moverse y hacer algo. Dios fluye completamente a través de él, completamente sobre él, completamente en él. Todo su objetivo es Dios, salvar a alguien. Mientras Cristo está en el corazón, Él hará las obras del Padre cada vez, y las obras del Padre y la voluntad del Padre fue de salvar a la gente. Párrafo 28. Entonces hoy ellos tienen la audacia de decir, ¿en dónde? Me pregunto, ¿qué sucedió con el Dios de la Biblia? ¿En dónde está ese Dios? Bueno, ustedes lo sofocaron a él con sus credos, ustedes lo echaron fuera a él con sus tradiciones. Ustedes han tratado de colocarlo a él allá en la historia. Él es un Dios de la historia y lo que él está esperando hoy es el mismo Dios de la historia, como cuando Moisés clamó a él en el Mar Rojo. El Dios de historia se levantó y él abrió un camino. Cuando Josué clamó al Dios de la historia en el Jordán, él se levantó y abrió un camino. Cuando Daniel clamó a él en el horno ardiente, él abrió un camino o el foso de los leones, mejor dicho. Y los jóvenes hebreos en el horno ardiente, él abrió un camino. Él todavía es el mismo Dios de la historia.
Él está esperando que su pueblo lo llame sacándolo de la historia. Ese mismo Dios permanece Dios. Él para siempre es Dios. Pero con nuestras enseñanzas de tradiciones lo hemos apartado del pueblo. Lo que debemos hacer es traer de nuevo a esa fe viviente al pueblo, traer de nuevo a Dios. Yo vi un letrerito hoy en la ciudad cuando iba a desayunar que decía, ponga a Cristo de nuevo en la Navidad. Y yo pensé, amén, eso es bueno. No únicamente en la Navidad, sino cada día. Póngalo a Él de nuevo en la iglesia. Tráigalo a Él de nuevo a la tierra otra vez. Póngalo en acción. Permita que el Cristo de Dios se pare en su iglesia, porque Él dijo, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Párrafo 29. Cristo no era para que muriera y se quedara muerto. Él murió, pero resucitó otra vez. Él está tan vivo en esta noche como Él lo estuvo cuando caminó en Galilea. Él exactamente es el mismo Dios. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo regresó en la forma del Espíritu Santo para, y la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, santificó a los impuros y los limpió por medio de la gracia para que Él pudiera venir y vivir en la iglesia y Él mismo manifestarse, derramar sus propias obras, probándole a la gente que Él todavía vive. Ese es Él. Ese es el verdadero principio cristiano, la resurrección. El cristianismo está basado sobre la resurrección, no en reemplazar. Si yo dejara caer este pañuelo en el suelo y levantara otro, si lo pusiera en lugar de él, eso es de reemplazar. Cristianismo es resurrección. El mismo Jesús que descendió es el mismo Jesús que ascendió. El mismo Jesús que ascendió, el mismo Dios que descendió en la iglesia. Las mismas señales que siguieron allá en el pasado son las mismas señales que siguen a la iglesia. Por último, el párrafo 30. Siendo el Hijo de Dios, Él debió saber cómo establecer una iglesia en orden. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales. Nosotros decimos, bueno, Él era un buen hombre. Él pagaba sus diezmos. Eso es bueno. Limosnas y lamento. Ustedes deberían haber hecho eso. Todas estas cosas quiero, pero no deberían haber dejado esta otra sin hacer. ¿Ven? Nosotros, esas cosas son buenas. Ir a la iglesia, ser un buen vecino o un buen ciudadano, eso está bien, pero hay más que eso, como el anciano hermano comiendo sacudía. Ellos dijeron, ¿te gustó Moisés? Él dijo, estaba muy buena, pero hay más. Él dijo, estaba muy buena, pero hay más. De esa manera es con esto. Ir a la iglesia y unirse a la iglesia es bueno, pero hay más de ello. Eso es. Lo más que hay de ello es que ustedes deben nacer de nuevo y ser llenos con el Espíritu de Dios, bautizados con el Espíritu Santo y puestos en fuego. Hermanos, eso es lo que la iglesia necesita. Necesita un llamado a regresar a Dios, iglesias, denominaciones y todo eso está bien. Eso es bueno, pero hay más de ello. Hay más que la iglesia, más que la denominación, más que poner su nombre en el libro, más que ser bautizado en agua. Esas cosas son buenas, pero hay más de ello. Lo más que hay de ello. Es Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo en el corazón que lo cambia a usted, lo hace una persona diferente, una nueva creación. Amén, mis amados hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, mas al principio no fue así. San José, California, Estados Unidos, el 25 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Mas al principio no fue así. Predicado el 25 de noviembre del año 1959. Párrafo 31. Eso me recuerda de la madre y del padre, mejor dicho, del padre adoptivo, José y de María, la Virgen.
cuando ellos habían subido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Así le llama el hermano Branham a esta fiesta, en este mensaje. Ellos se llevaron a su precioso hijo, el Señor Jesús, y me supongo que se ocuparon tanto entre la gente hablando y haciendo diferentes cosas que las rutinas regulares, al grado que anduvieron camino de 3 días antes que ellos aún notaran que él no estaba. Yo creo que la iglesia también se ha vuelto en esa clase de condición. Más de 3 días de camino. Ella ha andado como unos 2000 años de camino. Y ahora, en la hora de crisis, ustedes empiezan a preguntarse, ¿en dónde está él? ¿Saben ustedes lo que ellos hicieron? Exactamente lo que la iglesia está haciendo. Se regresaron a buscarlo entre sus parientes. Sus parientes salieron por el mismo camino que ellos salieron. Ustedes no lo encuentran a él entre sus parientes. No lo encuentran a él allí. Ellos fueron entre todos sus parientes, buscando por donde quiera, preguntando por él. No lo podían encontrar. Párrafo 32. En esta hora de crisis, cuando el comunismo está conquistando al mundo, cuando Rusia con toda su literatura gratis, simplemente está teniendo un avivamiento que está conquistando la tierra con comunismo. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde está ese gran Dios del cielo? ¿En dónde está el Jehová de la historia? ¿En dónde está ese Dios que abrió el Mar Rojo? ¿En dónde está ese Dios que podía decirle a Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿En dónde está el Dios que podía abrir los ojos ciegos? ¿En dónde está el Dios que podía hablar y la tierra temblaba? ¿En dónde está ese Dios? Ustedes nunca lo encontrarán entre sus parientes. Nosotros nos regresamos a los metodistas. Los metodistas a los bautistas, los bautistas a los presbiterianos, a los luteranos, a los católicos y por todas partes. Todavía no lo encontramos a él. Vayan a la iglesia bautista. Esa es mi iglesia y en donde fui ordenado. Ustedes no lo encuentran a él. Ustedes encuentran a gente fina. Pero, ¿en dónde está Cristo? 33. Como el doctor Rieger me dijo, hermano Branham, cuando yo recibí mi título de licenciado en letras, yo pensé que encontraría a Cristo, pero él no estaba allí. Cuando yo recibí mi doctorado en filosofía, yo pensé que él estaba allí. Él no estaba allí. Dijo, yo tengo los suficientes títulos que podría emplastar su pared. Y ahora, ¿en dónde está él? Yo dije, él no está en esos títulos. ¡Aleluya! ¿Correcto? Todos esos están bien. Yo quisiera haberlos tenido. Si yo los tuviera, más los que tengo, muy bien, pero si tengo que dar lo que yo tengo para recibirlos, de ninguna manera. Yo tomaré lo que tengo, sí, Señor. Si yo pudiera tener ambos, muy bien. Pero si yo tengo que sacrificar eso para tener esto, déjenme tener esto. Amén. Párrafo 34. Ahora, mi hermano, mire. Ellos buscaron por donde quiera, entre sus parientes. Nosotros tenemos un avivamiento entre los luteranos, entre los bautistas, entre todas las iglesias. ¿En dónde encontramos ese espíritu de poder? ¿En dónde encontramos eso? ¿En dónde vemos a esas personas como lo estaban en el día de Pentecostés, tan embriagados bajo el Espíritu de Dios, que ellos se tambalearon como ebrios? Y déjenme decirles, mis amigos católicos, la bendita Virgen María estaba allí, ¿correcto? Y si Dios no le permitió a la Virgen María ir al cielo hasta que primero ella fuera llena con el Espíritu Santo, no se atrevan ustedes a ir allá con algo menos que eso.
Pero la Biblia dice que ella estaba con ellos e hizo la misma cosa que todos ellos estaban haciendo, tan llenos con el poder de Dios, al grado que se tambalearon y actuaron como gente ebria. La Biblia dice eso. Párrafo 35. ¿En dónde lo encuentran ustedes? ¿Entre nuestros parientes? Vayan entre los bautistas, metodistas, presbiterianos y demás y vean si ustedes lo encuentran. No, señor, ustedes no lo encuentran a él entre nuestros parientes de esa manera. La única manera que ustedes lo encuentran a él es de la manera que María y José lo encontraron a él. ¿En dónde ellos lo dejaron? Allí es en donde ustedes lo encuentran a él. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Allí es donde la iglesia lo encontrará a él otra vez. Regresen a la fiesta de Pentecostés. Regresen al derramamiento del Espíritu Santo. Allí ustedes encontrarán el poder del Dios Todopoderoso. Ustedes encontrarán al Cristo resucitado. Ustedes encontrarán señales y maravillas de él. Exactamente como él dijo que sería. Regresen a donde ustedes lo encontraron. Regresen al principio. Jesús dijo, más al principio. 36. Juan, el capítulo 15. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, el primer pámpano que salió de esa vid escribió un libro de hechos tras él. Ellos tenían poder para sanar a los enfermos. Hablaron en lenguas, las interpretaron, tenían visiones, profetas, poder, hicieron las señales que Jesús hizo. Y si ese primer pámpano que salió de esa vid fue esa clase de pámpano, el siguiente pámpano que produzca será igual. Y cada pámpano que produzca será la misma clase de pámpano. Amén. Y si nosotros decimos que somos la iglesia de Dios, entonces daremos testimonio del primer pámpano. Él es la vid. Si ustedes están cultivando uvas y sus primeros pámpanos producen uvas, su segundo pámpano producirá uvas, su tercer pámpano producirá uvas. Cada pámpano de ese árbol producirá uvas. Y si la iglesia del Dios viviente que Jesucristo estableció, nosotros metodistas queremos pensar que era nuestra iglesia. Nosotros bautistas pensamos que era la nuestra. Nosotros católicos pensamos que era la nuestra. Nosotros pentecostales pensamos que era la nuestra. Sea cual sea, pero si nosotros estamos en ese pámpano, tendremos los mismos frutos que ellos tenían. Ustedes no pueden obtener calabazas de una vid. Aleluya. La vid de Jesucristo producirá la vida de Jesucristo, porque Él es la vida que está en la vid. Y nosotros somos los pámpanos. Amén. 37. Ese primer pámpano que salió era un pámpano pentecostal, lleno con poder pentecostal, tan impactados con el Espíritu Santo, al grado que ellos se tambalearon bajo el impacto del poder de Dios. Ellos salieron y vieron visiones, hicieron milagros, abrieron los ojos de los ciegos, sanaron a los enfermos, el gozo estaba en el campamento. Ellos oraron unánimes. Y todos ellos juntos, hasta que el edificio se estremeció en donde ellos estaban reunidos. Muéstrenme una iglesia haciendo eso hoy. Aún los pentecostales poniéndose, los así llamados, poniéndose tan secos. Ustedes, bueno, ellos tienen una oracioncita ceremonial. Lo que necesitamos es una reunión de oración que sacudirá los tejaminales del techo, tejamaniles, del techo de la casa y traerá de nuevo a Dios en la iglesia. Mas al principio no fue así. Todos estos credos y ritos formales y fríos y todas estas cosas diferentes. Mas al principio no fue así. Jesús estableció una iglesia y dijo,
Estas señales seguirán a los que creen. Eso fue al principio. Eso es lo que sucedió al principio. Si Él está aquí en la tierra hoy, Él no respaldará nuestros credos y nuestras cosas que estamos haciendo. Él dirá, mas al principio no fue así. 38. Jesús dijo en el principio, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. De esa manera fue al principio. ¿Qué clase de obras hizo Él en el principio? Las mismas obras que Él está haciendo ahora. ¿Qué clase de iglesia tenía Él en el principio? Una iglesia que estaba llena con el Espíritu, que sanó a los enfermos y profetizó e hizo grandes señales y maravillas y no estaban avergonzadas de su religión. Ellos gritaron y danzaron bajo el Espíritu como hombres ebrios y tenían lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre ellos e hicieron señales y maravillas y proezas, lo siguieron. Esa es la clase que fue al principio. Esa es la clase que será a la mitad. Esa será la clase que será al último. Usted dice, mi iglesia no enseña eso. Bueno, no fue así al principio. Usted dice, yo soy un metodista. Mas al principio no fue así. Yo soy un bautista. Mas al principio no fue así. Yo soy un luterano, mas al principio no fue así. Ellos eran santos de Dios, bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que fue al principio, señales y maravillas. Usted dice, ellos no, mi iglesia no cree en eso. Mas al principio no fue así. Mi iglesia no cree en ver visiones. Mas al principio no fue así. Mi iglesia dice que los días de los milagros han pasado, mas al principio no fue así. Mi iglesia no cree en el bautismo del Espíritu Santo, mas al principio no fue así. Párrafo 39. Déjenme decirles, Dios quiere un pueblo que esté consagrado por el poder de Dios, que rinda su intelectualidad y permita a Dios entrar y controlar y dar un nuevo nacimiento. Eso es lo que Él. Regresemos al principio. Si queremos ver a los enfermos sanados, si queremos ver señales y maravillas del Cristo viviente, regresemos al principio en donde lo dejamos a Él. Nosotros lo dejamos a Él en la fiesta de Pentecostés. 300 años después de eso, vino la Iglesia Católica. Después de que vino la Iglesia Católica, después de 1500 años de las edades del oscurantismo, vino la reforma de Lutero. De allí salió la anglicana y demás. Y así sucesivamente. Y cada una formando credos y credos y credos y credos y demás. Y ahora el mundo dice, ¿en dónde está ese Dios que caminó y sanó? Amén. ¿En dónde está ese Dios? ¿En dónde está Él? ¿Qué le sucedió a Él? Permítanme llamarles a ustedes católicos, protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos, a que regresen a donde ustedes lo dejaron a Él. Regresen otra vez a Pentecostés. Apresúrense a regresar muy rápido y encuéntrenlo a Él allí. Eso es lo que la iglesia necesita en esta noche, amigos. Regresar a una fe viviente en un Dios viviente, con su presencia viviente siempre con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestro rostro. Párrafo 40. Padre Celestial, tenemos tanto por lo cual estar agradecidos, no solo por una herencia de la ciudadanía americana que tenemos, por la cual estamos agradecidos, pues creemos que es la última gran esperanza que tú tienes en la tierra antes de la venida del Señor Jesús. Todavía está abierta para el Evangelio, pero nosotros la vemos carcomida con comunismo, pues las iglesias tibias, frías, muchas de ellas, Señor, aún hoy están vendiéndose al diablo, comprometiéndose. Oh, Señor Dios, por encima de todo lo que yo puedo pensar,
Te doy gracias por Jesucristo, quien es nuestro Salvador, por la verdadera iglesia viviente que vive dentro de nuestro corazón. El Jesús que dijo, las obras que yo hago, ustedes harán también. Por esto, todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. Un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Yo aún estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Las mismísimas cosas que yo hago, ustedes las harán también. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esas palabras son del Dios infinito. Cielos y tierra pasarán, pero esas palabras no pueden pasar. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el mundo haya sido evangelizado, hasta que Él venga. Estas señales seguirán a los que, en todo el mundo, a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, o tomarán en las manos serpientes, o beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas otras grandes cosas dijo él que acompañarían a su iglesia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar el compañerismo a través de esta lectura, de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, mas al principio no fue así. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Más al principio no fue así, del 59 a 11:25. Párrafo 41. Y hoy, cuando vemos hombres tomando los mandamientos de Dios y haciéndolo sin efecto para el pueblo, tratando de posicionarlos en alguna generación pasada. Señor Dios, estamos contentos de saber en esta noche de que hay gente en la tierra que cree que tú todavía vives, que crees que tú eres exactamente el mismo hoy como lo fuiste en el principio. Y yo estoy seguro, Padre, que si tú pudieras pararte en medio del mundo en esta noche, ellos clamarían, nosotros, la gran iglesia de tal y tal, señalarías con tu dedo, así como lo hiciste en ese entonces, dirías, mas al principio no fue así. Queremos el principio, queremos la palabra de Dios, queremos que ella viva en nuestros corazones y que sea real en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, oh Dios eterno. Permite que tu espíritu more sobre nosotros en esta noche. Y este mensaje que ha sido predicado, que no caiga sobre terreno pedregoso, sino que caiga en terreno fértil, en corazones que lo reciban, que lo recibirán y que producirán asiento. Confirma tu palabra, Señor, con señales y maravillas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 42. No es mi intención ser una persona ruda, dura, cortante, pero yo sé lo que el mundo necesita. Yo sé lo que la Escritura dice. Yo sé que es la verdad. Mis esperanzas están edificadas absolutamente sobre así dice el Señor. Lo que Él dice, yo lo creo. Amén. Ahora, hay muchas diferentes clases de iglesias denominacionales. Yo no tengo nada en contra de alguna. Yo las amo a todas ellas. Todas ellas pertenecen a Dios. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es hacer que esta iglesia regrese hasta que encuentre ese mismo Jesús. A ese mismo Jesús con el que alguna vez ustedes empezaron. No hay una persona
No hay un teólogo en el mundo hoy que no diga que la iglesia cristiana empezó en el día de Pentecostés. Cualquier sacerdote católico le diría a usted, cualquier predicador protestante le diría a usted, aún un rabino judío le diría a usted que la iglesia cristiana empezó en Pentecostés. Ellos fueron comisionados que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Ningún hombre tiene el derecho de predicar el evangelio hasta que él ha sido lleno con el Espíritu Santo. Jesús no les permitió a los discípulos predicar el evangelio hasta que primero recibieron el Espíritu Santo. Párrafo 43. Ahora, eso es lo que estamos tratando de hacer, que ustedes hagan mis hermanos, regresar a donde lo dejamos a él. Permitan ir con ustedes. Tomemos un viaje de regreso a donde él estaba en el principio. ¿Qué hizo él en el principio? Ahora, pudiera haber personas que tenían poco viviendo aquí. Yo quiero decir esto. Regresen, Jesús dijo, más al principio. Allí es a donde queremos empezar. Y en la iglesia cristiana, él formó y fundó la iglesia cristiana. ¿Creen ustedes eso? Seguro que sí. Si usted es un cristiano, lo cree. Él fundó la iglesia cristiana. El espíritu que estaba en él, por medio de su muerte, trajo la gracia de nuevo al pueblo para santificar a una iglesia santa, para enviarla por todo el mundo, para que él pudiera vivir en esta iglesia, trayendo continuamente su mismo mensaje al pueblo. Cualquiera que sabe la escritura sabe eso. Muy bien, veamos lo que él era en el principio. Cuando su ministerio primero empezó, él fue bautizado con el Espíritu Santo. Todos saben eso. San Juan, el capítulo 1. Cuando Jesús tenía 30 años de edad, él fue allá donde Juan, y Juan estaba bautizando en el Jordán, y él bautizó a Jesús en el Jordán. Y Jesús subió luego del agua, y Juan dio testimonio de ver al Espíritu de Dios descendiendo del cielo como una paloma, iluminado sobre él, y una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Párrafo 44. Y tan pronto como su ministerio empezó, Andrés fue y encontró a Simón Pedro. Su nombre todavía no era Pedro, si él era Simón. Él vino al Señor Jesús, y tan pronto como Jesús lo vio, él dijo: tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Y con eso él creyó en el Señor Jesús. Y Jesús le hizo cabeza de la iglesia en Jerusalén. Inmediatamente después de eso, Natanael vio que una gran cosa se había hecho. Así que él fue y encontró, mejor dicho, Felipe y encontró a Natanael debajo de una higuera orando. Lo llevó a Jesús diciéndole lo que él había dicho a Pedro y demás. Entonces él dijo: mira, espera un momento, yo no creo eso. Pero cuando él se acercó a Jesús, Jesús dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Correcto. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él hizo eso delante del pueblo judío. Y a todos los que creyeron en él, le recibieron a él. Y a todo lo que le recibieron a ellos, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Párrafo 45. La samaritana es la siguiente raza. Él le apareció al pueblo samaritano, a una mujer en el pozo. Y él conversó con ella por un rato. Y él le dijo a ella: ve, llama a tu marido y ven aquí. Ella dijo: yo no tengo marido. Y él dijo: tú has tenido 5. Y con el que tú estás viviendo no es tu marido. Escuchan a esa mujer. Ella dijo: señor, yo percibo que tú eres
un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, quien es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró en la ciudad corriendo y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ven, ellos estaban esperando que viniera un Dios profeta. Y ellos lo conocieron porque él era profeta. Ahora, de esa manera él mismo se vindicó a los judíos y a los samaritanos. Y solamente hay tres razas de gente en el mundo, Can, Sen y Jafet. El pueblo de Jafet, párrafo 46, ahora, él nunca hizo eso delante de un gentil, ni una sola vez. Cita la escritura que él lo hizo a un gentil, ¿por qué? Fue dejado para otro día. El judío incrédulo se paró allí y dijo, él es Belcebú, el adivino. Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero cuando venga el Espíritu Santo, hablen una palabra en contra de eso, nunca les será perdonado. Ahora, eso era para la edad gentil, porque íbamos a tener 2000 años de predicación antes que fuera confirmado. Y si Dios es infinito, si Dios mismo se dio a conocer a través de Jesucristo al obrar esa señal para que el pueblo supiera que Él era el verdadero Mesías, a los judíos y a los samaritanos, Él nunca pudiera permitir a la iglesia gentil ser juzgada por una religión intelectual. Él, la misma señal tendrá que ser hecha al gentil. Párrafo 47. Hace algún tiempo, antes de terminar, quiero decir esto. Yo fui a la India. Cuando llegué a Bombay, tomé un periódico y allí estaba leyendo en donde los pájaros estaban regresando. Unos días antes de eso, todos los pajaritos que tenían sus nidos en las hendiduras de las piedras, ellos no tenían cercas como las que nosotros tenemos, cercas de alambre. Ellos tienen cercas de piedra que recogen del campo. Todo alrededor de los grandes edificios, los pajaritos que tenían sus nidos metidos allí, volaron al campo y se quedaron allí. Todo el ganado y las ovejas que se separaban a los lados de la cerca se alejaron de la cerca. Nadie sabía cuál era el problema. En lugar de pararse alrededor, en la sombra, en la tarde, ellos se fueron al medio del campo y se pararon todos juntos en el mero sol. Ellos no podían entender cuál era el problema. Vino un gran terremoto y derrumbó todos los edificios de piedra cayeron. Si los pajaritos hubieran estado allí adentro, hubieran sido matados. Si el ganado hubiera estado parado junto a esas cercas, hubieran sido matados. Pero el Espíritu Santo que advirtió al ganado, a los pájaros, que entrarán al arca para escapar del juicio de Dios, el mismo Espíritu Santo condujo a ese ganado, a esos pajaritos, al campo. Párrafo 48. Bueno, si Dios piensa lo bastante de su ganado y sus pájaros como para enviarlos a un lugar de protección, ¿cuánto mucho más puede Él enviar el Espíritu Santo en estos últimos días, un poco antes que venga el gran juicio, para enviarlos a Cristo, el lugar de protección, el único lugar en el que ustedes pueden ser redimidos y resucitados, el único lugar en el que hay salvación es en Cristo? Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche, tratando de cortejarlos a ustedes y de sacarlos de las cosas del mundo para meterlos en Él mismo. Como entramos en Cristo, la Biblia dice, en 1 Corintios 12, por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Párrafo 49. Y nosotros estamos viendo ahorita la misma cosa que Jesús dijo que sucedería. Su propia palabra lo habló. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La misma cosa. Miren, su región aquí como está pervertida. Miren,
En los periódicos yo vi un análisis en donde la homosexualidad está en aumento como un 25% más que el año pasado. En la costa del oeste, los pecados de Sodoma, miren cómo todo está siendo pervertido. Las aguas, los arroyos, todo está contaminado. Las enfermedades, los virus, de los cuales los doctores no saben nada al respecto. Estamos en el tiempo del fin. Huyan a la roca, huyan a Cristo, entren en él rápidamente, iglesia. No se fijen en mi ignorancia o en que no tengo educación. Escuchen lo que yo les estoy diciendo a ustedes por la palabra de Dios. Y Dios apoya esa palabra para decir que es verdad. Créenle a él y serán salvos. Párrafo 50. Vamos a orar por los enfermos en un momento. Si puedo encontrar otra vez a Billy, olvidé pedirle que repartiera. ¿Repartiste las tarjetas de oración? ¿Sí? Del 1 al 100. Él repartió las tarjetas de oración. Él dijo, sí, del 1 al 100. ¿En dónde empezamos la última vez? La 25. ¿En dónde empezamos antes de eso? La 1. Empezamos en la 1. Empezamos en la 25. Empecemos entonces en la 50. En esta noche, muy bien, C50. ¿Quién la tiene? Empecemos en cualquier parte. Solo para ustedes, ¿ven? Ustedes. Nosotros solo en cualquier parte que podamos no tiene ninguna importancia. Algunas personas, uno les da una tarjeta de oración y si no es el número 1, la tiran. Así que pudiera ser que no empezáramos en el número 1, solo en cualquier parte que el Espíritu Santo ponga en nuestras mentes al llegar aquí. ¿Quién tiene la tarjeta de oración C50? Levante su mano. Muy bien, aquí. Muy bien, señora, aquí. 51, 52, 53, 54, 55, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 56, 57, 58, 59, 60. Sí, usted no puede caminar, avísenos, alguien lo cargará. 60, ya la tengo. Sí, 61, ¿quién tiene la tarjeta de oración 61? Levante la mano. Levante, sí, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 67. No vi su mano, la tarjeta de oración 67. Miren, la tarjeta de oración de alguien pudiera ser sordo. 67, veo la 67, 68. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 68? Ahora, si usted recibe su tarjeta de oración, debería usarla entonces. La tarjeta de oración 68, 69 y 70, dijo él está a 100, 68, 69, 70. Quizás ellos salieron a los baños o alguien o alguna parte, pero solo démosle un momento, porque esos son tres seguidos. Esos no deberían ser así. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Más del principio no fue así. San José, California, Estados Unidos. Día 25 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lectura este nuevo mensaje. Más al principio no fue así. Párrafo 51. Muy bien. Quiero que miren hacia acá solo por un momento. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración y sin embargo creen ustedes que Jesucristo los sanará? Veamos sus manos por todas partes de eso que no tienen tarjeta de oración. Amén. Tengan fe en Dios, no duden, y si no crean, todas las cosas son posibles para los que creen. 52. Oh, solo piensen ahora, solo por un momento, piensen por un momento las palabras que he predicado. Dios tiene que hablar si son verdad o si Él no lo hace. Entonces yo lo he representado mal a él. Y si yo lo he representado mal a él, su palabra lo ha representado mal a él. Que no dijo Jesús en Juan 14, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también.
Yo le dije eso a un hombre en una ocasión y él dijo, oh, seguro, nosotros tenemos grandes iglesias denominaciones. Esas son las obras que él no hizo. Yo dije, él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes harán también, mayores que estas, ustedes harán. Muéstrame las obras que él hizo primero, luego muéstrame las mayores. En la traducción original no dice mayores, dice más que estas, porque el Espíritu Santo cubriría toda la tierra en este tiempo de hoy, más que esta harás, porque yo voy a mi Padre. 53. Un poquito y el mundo, escuchen esto, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ahora fíjense, el mundo, cosmos, significa el orden del mundo. El mundo no me verá más. Ahora, si ustedes son del mundo, amando las cosas del mundo más que ustedes aman la palabra de Dios y Cristo, entonces nunca más lo verán a él. ¿Es correcto eso? Sin embargo, ustedes pudieran ser religiosos, pudieran pertenecer a una iglesia. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esa es la iglesia. Porque yo, entre paréntesis, yo es un pronombre personal. ¿Es correcto eso? Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta, entre paréntesis, el fin de la consumación, el fin del mundo. El mundo todavía no ha llegado a un fin, así que Jesús está en su pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, está en el pueblo, obrando. Esa es la vida que estaba en Jesús está en la iglesia. 54. ¿Cuántos saben que Jesús mismo, como el Hijo, no hizo un solo milagro? Jesús así lo dijo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Juan 19:5. Entre corchete, el hermano Branja quiso decir Juan 5:19. El Hijo Jesús, el Hijo de Dios, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entre paréntesis, no algo que oye, sino lo que él ve al Padre hacer. Eso es el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Seguro. Entonces, él veía por visión lo que el Padre estaba haciendo. Entonces, él hizo exactamente lo que el Padre le había dicho a él que hiciera por visión. ¿Ven eso? Ahora, fíjense. El Padre le dijo a él un día, Lázaro, va a morir. Yo quiero que te vayas. Van a ser tantos días. Jesús, sin advertencia de nada, obedeció al Padre y se fue. Ellos enviaron por él. Dijeron, Lázaro está enfermo. Ven y ora por él. Jesús solo siguió adelante. Ellos enviaron otra vez. Él solo siguió adelante. Finalmente, después de que se cumplió el tiempo que el Padre le había mostrado, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ellos hubieran tratado de hacer que él orara por él. Él no lo hubiera hecho. Él dijo, ahora, por causa de ustedes, me alegro que no estuve allí, pero yo voy a despertarlo. Yo voy a despertarlo. Obsérvenlo a él parado al sepulcro. Él era, pudiera haber sido pequeño, pero cuando él se calmó, se enderezó después de haber estado allí parado llorando como un hombre. Cuando él se enderezó, él dijo, Lázaro, sal fuera. Si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón. Amén, amén. ¿Pueden verlo a él brillando en su iglesia? Lázaro, sal fuera. Y ahí salió él, envuelto en ropa de sepulcro. Él nunca dijo nada acerca de ponerse débil por eso. Y miren qué milagro fue ese. 55. Pero una mujercita tocó el borde de su vestido allí en otra provincia. Pero ella le creyó, sin duda. Ella tenía un flujo de sangre. Y ella probablemente había vendido todos los implementos de la granja y todo. Y quizás su esposo había muerto y los doctores ya no podían ayudarla. Y ella había perdido toda esa sangre. Ella lo había tenido por muchos años. Y ella dijo para sí misma, yo solo soy una mujercita insignificante, pero si puedo tocar su vestido, seré sana, porque el vestido que está sobre ese hombre
que era tan manso como podía ser. Sin embargo, él podía pararse con la ira de Jehová y golpearlos, y mirarlos con ira y echarlos del edificio. Trenzar cuerdas. Él era ambos, Dios y hombre. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Esa es la razón que él dijo: no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, no yo, sino él. Él está en mí, y el que está en mí estará en ustedes después de que yo muera, para santificarlos, para que él pueda entrar en ustedes. 56. Ahora, ¿están ustedes? ¿Son aquellos los otros dos? ¿Cuáles fueron? 40. ¿Cuáles fueron esos números? 67, 68 y 69. ¿Y no han entrado todavía? ¿Qué? Bueno, muy bien. Vengan aquí ahora. Miren hacia acá. ¿Vive él? Si él vive, es él todavía la vid. Perdón. Si él vive, ¿es él todavía la vid? ¿Es él el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos de ustedes allá dijeron que no tenían tarjeta de oración? Levante sus manos ahora. Muy bien, si ustedes tienen una enfermedad, ¿podrían tocar su vestido en esta noche? Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hermanos, dice que él es el sumo sacerdote ahorita, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos de ustedes, hermanos ministros, saben que eso es la verdad solo para que la audiencia, la congregación, ven? ¿Ven? ¿Cuántos de la congregación alguna vez ha leído eso? Seguro. Bueno, entonces, si él es el mismo, ¿es él otro su sumo sacerdote? ¿O es el mismo sumo sacerdote? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, él actuará entonces de la misma manera. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué les estoy declarando a ustedes? Que él no está muerto. Su cuerpo corporal ha sido resucitado. No se corrompió en la sepultura, sino que Dios lo resucitó y lo puso en su trono. ¿Creen ustedes eso? Su espíritu descendió en el día de Pentecostés y ha estado obrando en su iglesia desde entonces. Bueno, entonces, si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, si su fe lo tocara a él, ¿no se voltearía él de la misma manera como él lo hizo cuando le tocaron el vestido en aquella ocasión y decirle a usted exactamente lo que está mal y lo que usted tenía? Y de la manera que él lo hizo en aquel entonces, él actuará de la misma manera, ¿no lo haría? 57. Ahora, aquí está una mujer. Yo no conozco a esta mujer. Ella es un poquito más anciana de lo que yo soy. Pero esta es, somos desconocidos, me imagino, el uno del otro. No nos conocemos el uno al otro. Pero aquí está un, cuando ustedes vayan a casa, lean esta escena de aquí ahorita. La encontrarán en San Juan capítulo 4. Jesús y una mujer hablando. Ahora, ella no es esa misma mujer. Y yo no soy Jesús, pero su espíritu está aquí, su espíritu. Entonces, él envió dones a su iglesia. ¿Qué es un don? Es una manera, un secreto que Dios da a un hombre para saber cómo él mismo relajarse y hacerse a un lado y permitir al Espíritu Santo moverse a través de él. ¿Ven? Ahora, si yo no conozco a esta mujer y nunca la vi en mi vida, ¿cómo sabría yo algo acerca de ella? Yo no pudiera saber, pero yo estoy seguro que él, de quien yo estoy hablando, sabe de ella. Y él prometió que las obras que él hizo, yo las haría también. Y él no puede fallar. Yo puedo fallar, pero él no puede. Si yo mismo tan solo puedo rendirme a él, entonces él le hablará a la mujer. Ahora, si ella está enferma, si ella está necesitando ayuda económicamente, físicamente, lo que sea, yo no sé, lo que sea, Jesús ya lo ha hecho por ella. ¿Cuántos saben eso? Pero eso podría, ¿qué si él estuviera parado aquí? ¿Qué si él estuviera parado aquí con mi traje puesto que él me dio? ¿Qué haría él?
diría él. Bueno, venga aquí, yo la sanaré. Bueno, perdón. Venga aquí, yo la sanaré. Él no pudiera decir eso. Él ya lo ha hecho. Bueno, únicamente él mismo se lo declararía a ella, de que él era el Hijo de Dios y que está, y que esta era su promesa. ¿Es correcto eso? Eso es lo que él hace en esta noche a través de su iglesia. 58. Ahora, si la mujer con su mano levantada, ambos hemos pasado a la edad mediana, sabiendo que tenemos que encontrar a Dios, que ella ahora sea el juez, si el Espíritu Santo, ¿cuántos han visto la fotografía de ello? Veamos su mano, ellos la tienen allá atrás. Creo que los hermanos la tienen, ellos la tienen, firmada por el gobierno, el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado en toda la historia del mundo, correcto. Ellos lo tienen ahora allí en fotografía colgado en Washington D.C. en el Salón del Arte Religioso. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, porque el mismo Jesús dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si yo hago las obras, aunque no me crean a mí, crean las obras. Ahora, hagan las mismas cosas en esta noche. Si este espíritu del cual yo estoy hablando, el Espíritu Santo que está en la iglesia nacida de nuevo, si ese Espíritu Santo no hace las obras de Jesús, entonces no es de Jesús. Pero si él hace las obras de Jesús, ahora el mundo científico sabe que es el objeto del mismo aspecto, la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel. Ahora, si esa era la vida que estaba en Cristo y produjo esa clase de fruto, entonces si está en la iglesia, producirá la misma clase de fruto. ¿Es correcto eso? De esa manera fue en el principio. 59. Muy bien. Que el Señor los bendiga ahora a cada uno de ustedes. Que no tengan tarjeta de oración. Mire hacia acá y crea. Ahora, mañana en la noche, creo yo que vamos a cambiar completamente esta clase de fila de oración. A la siguiente noche, otra vez vamos a cambiarla totalmente, ¿ven? Y todo lo que, si ustedes tienen una tarjeta de oración y no es llamada a la fila, quédense con esa tarjeta de oración. Vamos a llamarla. Solo recuerden, quédense con ella. 60. Ahora, yo he hecho una declaración de la Biblia. Yo cité las palabras de Jesucristo, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, primero aquí está una mujer. Como lo estuve en el pozo, nos encontramos, no nos conocemos uno al otro. Si el Espíritu Santo puede usarme para decirle a ella cuáles son sus problemas, como Él le dijo a la mujer en el pozo, ¿cuántos aquí lo aceptarían y creerían que es la verdad si nosotros dos, con nuestras manos levantadas, decimos que nunca antes nos hemos conocido? Ahora, hermana, yo solo voy a decir una palabra o dos, hasta que pueda. Como él lo hizo, él empezó a hablar una conversación con la mujer hasta que él encontró en dónde estaba el problema de ella. Y entonces él dijo, él continuó hablando con ella, dijo, dame de beber. ¿Recuerdan la historia? Dame de beber. Y ella dijo, bueno, no es costumbre que ustedes judíos pidan a los samaritanos por tal cosa. Hay una segregación, no tenemos trato el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. Y entonces él dijo, ve, trae tu marido. Ella dijo, no tengo. Él dijo, tú has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Así que has dicho bien. Ahora, ella no lo llamó a él como la iglesia de ese día lo llamó. Ellos dijeron, él es Belcebú, el diablo, un adivino. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres un profeta. Ahora, nosotros estamos esperando que venga un Dios profeta, llamado el Mesías. Cuando él venga, él hará esas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Ella dejó ese cántaro y corrió tan rápido como podía. Dijo, ella quería dispersar las noticias. Vengan, vean a un hombre que me dijo estas cosas.
¿No es este ese profeta del que Moisés habló que el Señor nuestro Dios levantaría? ¿No es este el mismísimo Mesías? Ahora, aquí estamos al fin de la edad otra vez. Cualquiera con una mente normal sabe que estamos al fin de la edad. Sí, estamos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61 al 70. Dice, nuestra hermana parada aquí, ahora, si ustedes todavía pueden oír mi voz, parece que ella se está alejando de mí. Yo la veo, ella está sufriendo. Ella tiene un crecimiento en su cuerpo y ese crecimiento está en el pecho izquierdo. Eso es así, dice el Señor. La hermana dice, aleluya. Eso es verdad. Aleluya, gloria, aleluya. ¿Cree usted ahora? Alabado Dios, aleluya. Que ella sea el juez. Usted dice, hermano Branham, usted pudiera haber adivinado eso. No, no lo adiviné. Yo nunca he visto a la mujer. Alabado el Señor. Permitan que ella se quede allí un momento. Usted es una persona fina. Su espíritu es fiel, como usted sabe, es bienvenido. Usted está llena con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Usted no es de aquí. La hermana dice, yo lo he estado por 40 o 38 años. 38 años con el Espíritu Santo, pero usted no es de esta ciudad. ¡No! Usted es de Fresno. ¡Correcto! Correcto, señora Butcher, regresa a casa, alabado Dios, usted está sanada, Jesucristo lo sanó, amén. Dios la bendiga, hermana, váyase regocijándose en su camino, ¿creen ustedes? Párrafo 62, ¿cómo está usted? Somos desconocidos del uno del otro, el Señor no nos conoce a ambos, ¿no es así? Si el Señor Jesús me dijera sus problemas, ¿le creerá entonces usted a Él con todo su corazón? Usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por alguien más. Y también usted viene de Fresno, ¿correcto? Y usted está parada por un amigo que tiene problemas mentales. ¿Por quién usted está orando? ¿No es correcto eso? ¿Cree usted que ahora lo va a encontrar diferente? ¡Sí! Vaya, encuéntrelo de esa manera en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga fe en Dios. Párrafo 63. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno del otro, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Él puede revelar su problema? Eso lo permitiría saber a usted que Él la ama. Usted es una cristiana, una creyente, y es de San José. Correcto. Y usted está parada por alguien más. Ese es su esposo que está en un hospital para dementes. Correcto. Llévelo ese pañuelo a él. No crea, ore que Dios se lo envíe a usted a casa sano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenga fe en Dios. Párrafo 64. ¿Somos desconocidos del uno del otro, señora? Sí, somos. Espero un momento. Algo diabólico pasó al lado de esta mujer. No estaba en ella. Era un espíritu oscuro. Eso no es el problema de ella. Ahora, alguien en la audiencia, espere un momento, aquí está, es una jovencita sentada aquí teniendo una crisis epiléptica. Eso es verdad, ¿no es así, damita? Levante su mano si eso es verdad. Muy bien, váyase a casa y crea, y eso lo dejará a usted. ¿Qué tocó ella? ¿Qué tocó esa pobre jovencita? Al sumo sacerdote, eso no es el problema de la mujer. La mujer está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Esta señora aquí también tiene un problema de la vejiga que le molesta. Eso es verdad. ¿No es así? Y usted también tiene un crecimiento que está bajo su brazo izquierdo. Eso es correcto. ¿No es así? Váyase a casa y sea sana. Jesucristo la sanará si tan solo usted cree con todo lo que está en usted. Párrafo 65. ¿Cree usted, hermana, con todo lo que está en usted? Yo no lo conozco a usted. Nunca la he visto en mi vida. Somos perfectamente desconocidos. Hay una persona anciana que apareció aquí en este momento. Una visión. Veamos por un momento. El Señor Dios del cielo sabe el secreto de cada corazón. La Biblia dice,
El Espíritu de Dios y la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, discerniendo los pensamientos de la mente. Oh, es su madre por lo que usted está orando. Correcto, es su madre y ella no está aquí, ni siquiera está en este estado. Ella está en un estado que es muy frío, Michigan. Y la señora dice, amén. Correcto, ella tiene esclerosis múltiple. Correcto, envíele ese pañuelo mientras el Espíritu de Dios está sobre usted. Tómelo y envíeselo a ello y crea con todo su corazón y ella sanará si usted cree. Dios la bendiga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Párrafo 66. Si Dios no lo ayuda, usted va a morir. Usted sabe eso, cáncer. Ahora, solo un momento. Esa cosa horrible. Ahora, hay otro demonio aquí como ese dando alaridos. La mujer está sombreada con una sombra oscura, pero ese espíritu de cáncer está dando alaridos a algo más por ayuda. Es otro cáncer acostado en ese catre. Él pensó que él podía escaparse con eso, pero no se escapó. Levántese, hermana, tenga fe en Dios, váyase a casa, sea sana. Usted también, hermana, Cristo Jesús la sana. Alabemos a Dios por su bondad. ¡Aleluya! ¿Qué tocó ella? Al sumo sacerdote. Párrafo 67. ¿Cree usted, señor, con todo su corazón? Si yo no le dijera nada a usted, ¿todavía creería que usted está sanado? ¿No creería usted? Váyase a casa, coma su cena, ese problema estomacal lo ha dejado y usted puede irse a casa y ser sano. ¿Usted tiene un corazón nervioso? ¿Cree usted que él lo sanó a usted? Siga su camino regocijándose, diciendo gracias, señor Jesús, y sea sano. Venga, hermana, es una condición sanguínea, anemia. La señora dice, sí, señor. ¿Cree usted que él lo sanará? Sí, creo. Siga su camino regocijándose y diga, gracias, señor Jesús, por sanarme. Cuando yo dije cáncer, hace un rato, un sentir raro vino sobre usted. La dejó. Solo siga adelante. Siga ahora en el nombre del señor Jesús. Diabetes. Pero crea con todo su corazón que la dejará a usted. Váyase, créalo ahora, no dude. Nerviosismo, problema de mujer, también tiene un problema de corazón que la está molestando. ¿Cree usted? Váyase, crea en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 68. Tengan fe. ¿Lo creen ustedes? ¿Qué de ustedes allá sin tarjetas de oración? ¿Creen en Dios? Tengan fe en Dios. Toquen su vestido. ¿Qué tocó allí aquella pobre mujercita muriéndose? Aquí está un hombre sentado muy atrás, allá mirándome. Tiene algo mal con su pierna y problemas de senos nasales. Sentado allá al final de los asientos. ¿Cree usted, señor? Muy bien. El de la camisa blanca. Póngase de pie y reciba su sanidad. Jesucristo la sana. ¿Cree usted? Allá está una mujercita mexicana sentado allá frente de mí. Ahora, ¿cree usted, hermana? Con todo su corazón, aquí, problema de garganta, tenga fe en Dios, levántese y sea sana. Párrafo 69. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Qué de usted, señora? Somos desconocidos del uno del otro. Dios nos conoce a ambos. No es así. Usted está sufriendo de una condición nerviosa, muy nerviosa. Permítame decir algo también. Usted es de la fe católica, ¿correcto? Eso no tiene nada que ver con ello. Usted ha venido aquí para creer que iba a ser sanada. Dios va a honrar. ¿Cree? ¿Cree usted que yo soy su profeta, su siervo? Usted sí cree. Muy bien. Ah, usted ha venido con alguien más. Esa es aquella sentada ya. Tiene una erupción por todo su cuerpo. Correcto. Ella también es católica. Hay tres de ustedes que están juntas. La otra señora está sentada al lado de ella. Ella tiene algo mal con su pie. Ella también es católica. Correcto. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Yo le digo algo a usted. Usted tiene un esposo que también está enfermo. La señora en este lado, él tiene problema de corazón. No es así. Si eso es correcto, levante su mano. Dios la bendiga. Váyanse a casa. Ustedes tres son sanadas. Váyanse a casa y crean en el Señor Jesús. Párrafo 70, por último. Tengan fe en Dios. ¿Lo creen ustedes a Él? ¿Con todo su corazón? Entonces permítanme mostrarles a ustedes la gloria de Dios.
pongan sus manos los unos sobre los otros en estos momentos, mientras que todo el edificio está lleno con el poder de Dios. Pongan sus manos los unos sobre los otros. No diga esto al gran Cristo Santo, el que conoce el secreto del corazón. Estas señales seguirán a los que creen. Dios la bendiga, hermana. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Oren por la persona que está sentada al lado de ustedes. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y vamos a concluir. Más al principio no fue así. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1959. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 71 al 78. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar el mensaje, más al principio no fue así. Con el párrafo 71. Señor Jesús, venimos en el nombre del Señor Jesús, presentándolo a Dios, Padre, pidiendo que sanes a los enfermos y a los afligidos. Permite que sea en esta noche, Señor, que cada persona enferma que está aquí en la presencia divina pueda irse de este edificio en esta noche perfectamente normal y sana. Ellos tienen sus manos puestas los unos sobre los otros mientras han estado aquí y han visto el poder de la resurrección de Cristo para sanar a la gente. Permite que sea así, Señor, que ellos crean desde esta hora en adelante en el nombre de Jesús. 72. Y mientras tienen sus rostros inclinados solo por un momento, ¿habrá en la iglesia, en esta noche, en este edificio, alguno que no conoce a Cristo como su Salvador, que le gustaría venir aquí al frente en estos momentos para confesarlo a Él en la presencia del Espíritu Santo, para tomarlo como su Salvador personal? ¿Vendrían mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y cantamos la estrofa de esta alabanza? ¿Lo harán? Casi persuadido. Mientras cantamos esa, ¿vendrán aquí al frente? ¿Lo tomarán a Él como su Salvador personal aquí en esta noche? Ustedes, este será un día de acción de gracias que siempre recordarán. Ustedes tendrán algo por lo cual estar agradecidos. ¿Vendrían mientras cantamos ahora? Casi para creer, casi persuadido a Cristo recibir. Parece ahora. ¿No se levantarán y vendrán aquí al frente solo por un momento? Vete, Espíritu. ¿Pudieran ustedes rechazar al Espíritu de Dios que está hablando a sus corazones en estos momentos? Ahora, no digan que no lo está haciendo, porque yo sé que sí lo está. Día conveniente, a ti te llamará. A ti te llamaré. 73. Con sus rostros inclinados ahora, escuchen. Cristo, el Hijo de Dios, su Espíritu Santo. En la Biblia, cuando Él estuvo aquí, el Espíritu Santo, morando en la plenitud de su poder en el Hijo de Dios, hizo estas mismísimas cosas que ustedes ven hacerse en esta noche, o siendo hechas, mejor dicho. Ustedes, Él hizo estas cosas, prometió que en los últimos días, un poco antes que Él viniera otra vez, que la iglesia se levantaría en este mismo poder y haría la misma cosa. Cada lector de la Biblia sabe que Jesucristo prometió eso. Ahora, Él no está preocupado tocante a qué iglesia ustedes pertenecen. Él no está preocupado tocante a qué denominaciones ustedes van. Él está preocupado tocante a usted como un individuo. ¿Lo han recibido a Él como su Salvador personal y han sido llenos con su Espíritu? Si no lo han hecho, entonces deberían venir. Si lo han hecho, entonces no importa a qué denominación ustedes pertenezcan. Ustedes todavía son de Él, pero que ustedes, que el que Jesús dijo estas palabras, que el que no naciere de nuevo, no entrará de ninguna manera en el reino. El hermano Branham parafrasea Juan 3:5. 74. Ahora, depende de ustedes. Aquí está Él. Yo estoy dispuesto a orar.
Él está aquí presente. Todo el edificio está cargado con su presencia. La misma clase de servicio que se llevó a cabo en la Biblia está llevándose a cabo aquí delante de sus ojos en esta noche. El mismo Jesús, las mismas acciones, los mismos frutos del Espíritu, todo, las mismas señales, las mismas maravillas, los mismos milagros, el mismo Espíritu. Y una fotografía de Él aquí delante de nosotros. Y Él se está probando entre nosotros. Lo estoy mirando directamente a Él ahorita. Aquí está. ¿Lo recibirán a Él como su Salvador? Si lo reciben, vengan al frente cuando yo cante solo una vez más. Casi persuadido. La cosecha pasó. Casi persuadido. El juicio al fin viene. ¿Lo cantarán conmigo? Y que cada persona que no está segura de su salvación, venga ahora, casi persuadido. ¿No vendrán ustedes? El tiempo está desvaneciéndose. Paso, casi persuadido. El juicio al fin viene. Casi, no te aprovechará. Casi, solo es fallar. Triste, triste es el lamento amargo. Casi, pero perdido. 75. Ahora, con sus rostros inclinados, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Hay algunos aquí en el edificio en esta noche que les gustaría ser recordados en oración, que ni siquiera tuvieron el valor de venir al frente? Y esa última palabra. Aquí vienen dos hombres, guiando a una anciana, viniendo a recibir a Cristo como su Salvador. Algunos de los obreros vengan al frente. Sí, sí, ustedes en este edificio quieren ser recordados para que no estén perdidos, casi, sino que tengan otra oportunidad. Levanten su mano, digan, yo debería haber ido. ¿Levantarían sus manos? Yo quiero ver si hay algunos pecadores entre nosotros. Sean tantos así de, testifiquen con sus manos levantadas que ustedes deberían haber venido. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Yo sabía que no podía estar errado. Cuando el Espíritu Santo me dijo que hiciera ese llamado, yo sabía que Él no podía estar errado. ¿Ven? Yo lo sabía. Hay otros que levantarían sus manos. Dirían, ore por mí, hermano Branham, mientras ustedes están orando por esta querida mujer. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios la bendiga, señora. ¿Ven? Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted. Eso es. Dios lo bendiga. Correcto. El Señor lo bendiga a usted y a usted. Y allá atrás, el Señor lo bendiga. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos por ella. Señor Jesús, permite ahora que el Espíritu Santo venga a esta pobre persona querida parada aquí, que ella reciba eso que está pidiendo. Cuando estábamos haciendo el llamado a los pecadores, ella hizo que alguien la guiara al frente, que ella reciba la bendición que ella ha pedido. Recuerda, Padre, a aquellos allá en la audiencia que levantaron sus manos. Ellos saben que ellos deberían haber venido. Dales otra oportunidad, Señor. Yo pido que, no para ser malo, pero que ellos no tengan descanso en esta noche, o mañana en la noche, o en ninguna noche, hasta que ellos finalmente se rindan a ti. Parece horrible orar de esa manera, Padre, pero Elías oró que ni siquiera cayera lluvia en la tierra hasta que la nación se arrepintiera. Y por 3 años y 6 meses no llovió. Ahora, Padre, yo pido que estas personas, quienes saben que ellos deberían recibirte, que tú hablaste a sus corazones, pero el enemigo está tratando de detenerlos, Señor, que sea una desdicha para ellos hasta que finalmente se arrepientan. Concédelo, Señor. Permite que no se pierdan, sino que en alguna hora gloriosa, quizás en la siguiente hora, antes que ellos dejen este mundo, que ellos otra vez tengan esa oportunidad dorada de recibir a Cristo su Salvador. Concédelo, Señor. Párrafo 77. Perdona nuestros pecados, bendícenos. Estamos agradecidos que creemos en nuestros corazones que tú has sanado a toda persona. Ver a esa mujer ligada a una camilla, acostada allá hace unos momentos,
muriéndose, ahora está de pie, dándote alabanzas a ti. De muerte a vida, tú la has traído a ella. Otros en el edificio, cuando tú le dijiste a tu gran iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Estos creyentes pusieron sus manos los unos sobre los otros y han orado. Ellos de seguro sanarán. Dándote gracia por todo lo que tú has hecho, pidiendo que tú estés con nosotros y nos bendigas en la parte que sigue de los servicios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 78. Ahora el Señor los bendiga. Pongámonos de pie mientras cantamos. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Todos juntos ahora. Ustedes en el cuarto, ustedes parados allá para la fila de oración, regresen a casa, reclamen su sanidad. Ustedes están sanos, regresen a casa y digan, gracias Señor Jesús por mi sanidad. Muy bien, muy bien. Todos los que se sienten muy bien en su alma, levanten sus manos y digan, alabado el Señor. La congregación dice, alabado el Señor. Muy bien, todos juntos ahora. Yo le amo. Levantemos nuestras manos a Él. Yo le amo porque Él a mí me amó. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Este mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1959. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a lecturar el siguiente mensaje titulado Jehová de los Milagros, servicio también presentado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 26 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, yo le entendí. Continuamos con este precioso mensaje, Jehová de los Milagros, del 59-11-26, párrafo 1. Yo estoy seguro que todos ustedes se sienten igual como yo me siento. Llegué justamente a tiempo para oír cantar ese coro. Hermanos, me gusta eso. ¿Les gustó eso? Oh, hermanos, eso realmente fue bueno. Yo siempre he dicho que yo, cuando llegué al otro lado del río y cuando me quieran encontrar, bueno, solo encuentren en dónde están cantando y yo estaré sentado allí en algún lugar. Quiero oír todas esas voces armonizar en ese gran coro angelical. Yo puedo escuchar eso por largo tiempo, porción no grabada en la cinta. Yo siempre quise cantar y sencillamente no pude. Sencillamente no puedo cantar en lo absoluto. Es solamente yo traté de cantar en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, sublime gracia. Mi esposa aquí está ahora y tan pronto como yo la mencionaba, ella se ponía sus manos de esta manera. No lo intentes, no lo intentes, ¿ven? Así que no te preocupes, cariño, no lo intentaré. Sé mejor que eso. Pero algún día, cuando ustedes lleguen a sus grandes mansiones, en alguna parte allá en el cielo, escuchen muy allá, en el rincón del bosque, en donde está construida esa cabañita, y oigan a alguien en el porche del frente cantando sublime gracia. Ustedes dirán, el hermano Abraham lo logró, allá está él, yo quiero estar allá con ustedes, párrafo 2. Este es un gran día porque el Señor ha hecho este día. Y no hay duda que muchos de ustedes en sus servicios en esta mañana han disfrutado el compañerismo maravilloso del mensaje de su pastor. Y eso es bueno. Estoy muy contento que ustedes lo disfrutaron. Y solo recuerden, respáldenlo en oración. Él es el pastor de la manada.
y el pastor es el que alimenta. Así que respáldenlo en oración y apóyenlo en toda forma, en lo que ustedes puedan. Y Dios continuará repartiendo esos mensajes a través de él. Párrafo 3. Y ahora, para ustedes nuevos convertidos que acaban de ser convertidos en esta reunión, yo no sé exactamente cuántos, pero ha habido una gran multitud que ha venido al frente a aceptar a Cristo. Ahora, no sean llevados nada más así y digan, bueno, está bien, sino que ustedes tengan compañerismo con algunas de estas iglesias, con las que está más cerca de ustedes o con las que ustedes prefieran. Y luego estos hombres, la razón que ellos están patrocinando estas reuniones es porque creen en este ministerio. Ellos lo creen. Ellos no estarían aquí arriba sentados para representarlo si no lo creyeran. Ellos predican exactamente la misma cosa que yo predico, el evangelio completo. Y ellos ciertamente le harán bien a ustedes. Si yo viviera aquí en San José, yo pertenecería a la iglesia, a una de esas, de estas iglesias, a la cual yo viviera más cerca. Yo pertenecería a esa iglesia, porque yo creo en ella. Yo estoy aquí para representarla y creo que es la iglesia del Dios viviente. Y ciertamente aprecio la cooperación de ustedes y la cooperación de ellos. Y ahora todos juntos traemos nuevas almas al reino de Dios. Y Dios estará contento porque nuevos hijos nacen en su familia. Párrafo 4. Ahora, mañana en la noche tenemos viernes en la noche. Y luego el sábado en la mañana es el desayuno de los hombres del negocio del evangelio completo. Se me ha dado el privilegio y el honor de hablar en este desayuno. Ahora, yo quiero hablar en ese, si es la voluntad del Señor, el sábado en la mañana. Me imagino que ya lo han anunciado. ¿En dónde será? Y luego el sábado en la tarde volvemos aquí para nuestro servicio de la clausura. Y yo quiero decir en esta noche que si nada más sucede entre hoy y el servicio de clausura, le daré gracias a Dios mientras viva por esta reunión. Ha sido una reunión maravillosa, una de las más sobresalientes al respecto. A ella, esa unidad, ese sentir de compañerismo íntimo, simplemente entrelazado. Eso es lo que me gusta. Allí es donde el Espíritu Santo puede obrar. Aquí en la plataforma es tan fácil con estos hermanos, como ustedes saben. Ha sucedido la ocasión en la que he tenido que, bueno, decirle a la gente que está detrás de mí que se vayan de la plataforma para poder ministrar. Muchos de ustedes han visto eso, pero en esta reunión yo no he mencionado ni una cosa porque simplemente ha habido una cooperación total por donde quiera y esos hombres orando por mí allí y allá. Al grado que simplemente ha sido maravilloso. Yo no he volteado a dicho y he dicho nada. Hay algunos de estos ministros que están enfermos y yo lo sé. No se preocupen, todo estará bien. ¿Ven? Porque ellos son pastores. Y si yo me volteara a ellos y dejara a alguien de la audiencia, yo preferiría que fuera uno de los suyos en la audiencia que ser ellos. Verdaderamente creo que esa sería la actitud que ellos tomarían. Y así que son gente digna. Párrafo 5. Y estos pañuelos y cosas que están ahora siendo puestas aquí, después de un rato, antes, mientras que estoy orando por los enfermos, iré y oraré también por ellos. Porque yo preferiría orar por ellos cuando siento la unción del Espíritu Santo sobre la congregación. Y todo alrededor. Yo pienso que si este pañuelito aquí, con esa notita prendida a él, con un alfiler, fuera a mi madre y ella estuviera acostada en una condición moribunda, que si fuera uno de mis niños y estuviera muriéndose. Yo quisiera la más sincera
que yo pudiera obtener de mi hermano para orar por eso. Bueno, pudiera ser que vaya a la madre de alguien o al niño de alguien o algo, y queremos ser lo más sincero en estas cosas. Entonces Dios contestará la oración. Párrafo 6. Ahora, está cerca. Yo sé que esta reunión estaba prescindiendo al tiempo de Navidad. Íbamos a tener otra reunión allá en Washington, en Spokane. Creo que es, o mejor dicho, en Spokane, es Yakima, Washington, pero vemos que está prediciendo a la Navidad. Y estas reuniones tienen que ser patrocinadas, como ustedes saben eso, porque yo mismo no tengo el dinero para patrocinarlas. No puedo, ni no pido un centavo para mí, solo que ellos paguen los gastos para que así no debamos nada, y eso es todo, ¿ven? Y ahora yo estoy trabajando, yo recibo mi salario de mi iglesia, $100 por semana, es lo que recibo de mi iglesia, pero las reuniones tienen que ser patrocinadas, y luego la gente alrededor de este tiempo, ustedes tienen familia y niños, muchos me han estado preguntando, tan pronto como termine aquí, ¿vendrá usted a nuestra iglesia? Usted tiene ahora un poquito de tiempo, yo regreso a mi tabernáculo porque para un pequeño avivamiento, para ellos, solo para ellos, sobre la enseñanza de cómo recibir el Espíritu Santo y demás. ¿Ven? Tenemos un antecedente bautista allá, y así que queremos entrar en la cosa real con ellos. Así que la razón que no voy es porque si voy a otra reunión, madres y padres sacarán de sus bolsillos para patrocinar la reunión, y quizás el bebito a los niños les faltará algo en la Navidad, y eso me haría sentir muy mal, ¿ven? Así que yo regresaré después de la Navidad, y entonces nosotros empezaremos otra vez desde allí, pero un poco antes de la Navidad me gustaría dejar todo. Párrafo 7. Y quisiera que yo fuera económicamente capaz para que ustedes nunca tuvieran que ni siquiera mencionar una ofrenda. Yo tendría que mencionarlo de todas maneras, porque yo hice eso en una ocasión debido a una fuerte suma en cheque que alguien me iba a dar, más de lo que yo pensé que debería ser dado, pero yo no la aceptaba. Y así que el hermano dijo, bueno, déjeme decirle a usted lo que haré. Tomaré el cheque y si usted viene y va a una reunión, no tendremos ninguna. No recogeremos una ofrenda o nada. Yo dije, está bien, yo haré eso. Dije, entonces yo hice eso y no fue un éxito. La gente tiene que tener algo en la reunión, ¿ven? Es la reunión de ellos. Y ellos me encontraban en la calle y me preguntaban, ¿qué pasa con esa reunión? No tenemos ningún para participación en ella. Ellos ni siquiera recogen una ofrenda. Así que una ofrenda es parte de la adoración, ¿correcto? Yo sé más que eso que nunca. Desde el otro día cuando le iba a regresar a Hattie Ray esos $20 que ella había prometido darlos para el nuevo tabernáculo en Jeffersonville, el Señor dijo, déjala. Y unos cuantos minutos después, yo entendí por qué Él dijo, déjala. Párrafo 8. Así que desde yo hice una promesa en mi corazón que nunca iba a tratar de detener a alguna persona que quisiese dar algo para el reino de Dios. Yo lo he hecho muchas veces. Lo rechazaba tan rápido como podía. Y yo me he dado cuenta que le he robado a la gente al hacer eso. Porque Dios tenía un programa para eso. O Él no la hubiera puesto. Yo no creo en rogar. No. No, Señor. Yo no creo en rogar. O la gente, sino solo decirle a la gente y dejarlo. Dejarlo así. Dios toma cuidado del resto de ellos. ¿No creen ustedes eso? Seguro que Él lo toma. Él lo pone sobre el corazón de la gente.
pero muchas veces yo pienso que Él lo ha puesto sobre sus corazones de hacer algo. Y luego yo he ido y he contradicho eso al decir, no, yo no lo aceptaría, no, Señor, no lo haré. Y pienso acerca de Jesús con esa viudita echando todo su vivir 3 centavos. Y el hombre rico había echado miles de dólares, pero él nunca la detuvo a ella. Él la permitió seguir adelante porque sabía lo que él iba a hacer por ella. Párrafo 9. Ahora, sobre estos pañuelos, si sucede que perdemos su pañuelo en esta reunión, bueno, solo escríbanos a Jeffersonville, Indiana, y estaremos contentos de orar por uno y enviárselo a usted. Es absolutamente gratuito. Ahora, no tenemos nada que vender. Bueno, me retracto de eso. Los hermanos tienen los libros y las cintas y las fotografías, creo yo, y demás, en la parte de atrás del edificio, y son... Yo compro esos libros y el hermano Gordon Lindsay imprime esos libros y yo se los compro por 40 centavos menos de lo que tengo que venderlos. Luego pago para que sean transferidos. ¿Saben lo que uno gana? Uno no gana nada. Uno pierde en ellos. Es el mensaje. Y las fotografías creo que son como los costos para enviarlas. Son como, no queremos ganar nada. Nada trajimos en este mundo. Cierto que es que nada nos llevaremos. Lo que estamos tratando de hacer, yo ni siquiera permitiría que ellos, esos libros estuvieran allí o esas cosas, sino pensara que los ayudaría a ustedes en alguna manera, ¿ven? Y yo les he dicho a los hermanos que si yo he ido a donde está el estante de libros, me paro alrededor de allí y vigilo unos cuantos minutos y veo a un padre anciano venir y decir, ¿cuánto cuesta este libro? 50 centavos. Y él mete la mano en el bolsillo, solo tengo, déselo a él, de todas maneras, déjeselo así, ¿ven? Cualquiera que no pueda pagarlo y cualquier cosa como sea, alguna persona pobre, que se lo lleve, correcto, vendrá de alguna otra manera en alguna parte y así que siempre ha venido y siempre vendrá. Si uno pone primero a Dios, eso es todo, ponga primero a Dios. Párrafo 10 para terminar. Y ahora continúo observando ese reloj allá y comprendo que no queremos quedarnos aquí más tiempo que lo que tenemos, porque mañana ustedes tienen que ir a trabajar y tomo eso en cuenta. Cada noche he intentado salir a las 9:30 y si es posible. Así que antes que vayamos más adelante y que lea la palabra, inclinemos nuestros rostros y hablemos al autor de la palabra. ¿Hay alguno que le gustaría ser recordado en oración? Solo levante su mano, diga cuál sea su necesidad. Solo mire por toda esa audiencia. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, hermana Margarita. Dios te bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado este nuevo mensaje. Jehová de los Milagros, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, Jehová de los Milagros, párrafo 11. Señor bondadoso Padre, algo simplemente estremece mi corazón cuando veo hombres y mujeres, muchachas y muchachas, levantar sus manos al Dios del cielo en petición. Y yo estoy seguro que si yo, un pecador salvado por gracia, Si me toca a mí de la manera que lo hace, que hace el tierno y misericordioso Padre Celestial, cuando Él ve a sus hijos levantando sus manos, el Dios infinito sabe exactamente lo que representaba cada mano. Y yo te pido, Padre, que le des a ellos de acuerdo a sus deseos, que sea dado abundantemente. Y pedimos por todos los que están enfermos y afligidos, por todas partes, llamadas viniendo para ir a las
cárceles o a los hospitales. Y, oh Señor, sería interminable. Y oramos como una iglesia en esta noche, que tú recuerdes a cada uno de ellos y sane sus cuerpos enfermos y los libere de sus tormentos. Haz retroceder al enemigo de sus almas, quita la incredulidad de ellos y que sean completamente liberados por el poder de Jesucristo. 12. Pedimos en esta noche, Señor, que bendigas a cada iglesia que está representada aquí, cada miembro de iglesia, que tu espíritu nos dirija y nos guíe en tu voluntad para nuestras vidas, en cualquier iglesia que pertenezcamos. Pedimos, Señor, que tú derramas el Espíritu Santo de nuevo en esta noche aquí sobre tu congregación, que Él venga en tal poder, al grado que haya una unción peculiar que toque a todos, que pecadores corran al altar llorando, y los santos regocijándose, y los enfermos siendo sanados, los cojos saltando como un ciervo. Concédelo, Señor, para tu gloria. Que hayamos puesto atención a lo que ya hemos oído en esta alabanza sobresalientes de Sion, mientras el pequeño coro estaba aquí cantando hace un rato para nosotros. Oh, cuánto te agradecemos por estas personas, jóvenes que han consagrado sus vidas para el servicio del Señor Jesús y están usando sus talentos para su gloria. Pedimos que tú también los bendiga a ellos y los prosperes en todo lo que ellos hagan. 13. Bendice ahora la lectura de tu palabra y que el Espíritu Santo tome cada palabra y la meta profundamente dentro del corazón de aquellos que tú has escogido para recibirlo en esta noche. Esconde al que habla, oh Dios, detrás de la cruz, que no veamos a nada sino al Señor Jesús y las oportunidades de ganar almas para Él. Entonces, cuando empiece la fila de oración, que no haya uno que cruce esta plataforma, que no sea completamente sano, o uno en cualquier parte del edificio, que haya tal derramamiento del Espíritu Santo, tal unción, al grado que todos sean sanados, que mañana los teléfonos estén consonando por toda la región, la gente que estuviera aquí en silla de ruedas, o catres, o enfermos y afligidos, que ellos estén llamados de todas partes a los enfermos. Ven rápido y recibe tu sanidad. Concédelo, Señor. Pedimos todo esto para tu gloria, en el nombre de tu propio amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 14. Yo quiero en esta noche que ustedes que leen conmigo la Escritura o que la anotan, quiero que abran conmigo en San Lucas el capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 36 y leer una porción de esta escritura. Como ustedes saben, me gusta verlos traer sus Biblias a la iglesia. Hay algo tocante a eso, que a mí simplemente me gusta traer la Biblia, la palabra. 15. Yo estaba pensando de mi hermano de color sentado aquí, que es el pastor de ese grupo fino de cantantes. Un hermano de color en una ocasión allá en el sur. Ellos decían que él traía una Biblia y ni siquiera podía leer una palabra. Y ellos le preguntaban, decían, ¿por qué traje esa Biblia? Él decía, yo la traigo porque la creo. Esa es una buena señal. Le decían, bueno, entonces, ¿cómo sabes tú lo que dice? Él decía, yo puedo oír a otros leerla. Y él decía, yo creo cada palabra en ella, de cubierta a cubierta. Y él decía, yo también creo la cubierta, porque tiene escrito en ella Santa Biblia. Les decían, ¿crees todo lo que está escrito en ella? Él decía, yo creo todo lo que está escrito en ella. Y él decía, todo lo que el Señor me dijera quisiera, yo lo haría. Le decía, mira, Moisés, tú sabes bien que no puede ser eso. Dijo, ¿qué si el Señor te dijera que atravesaras esa pared de piedra? ¿La atravesarías? Él dijo, sí, Señor, yo lo haría. Dijo, ¿cómo vas a atravesar esa pared de piedra, Moisés? Él dijo, bueno, si el Señor me dijera que la atravesara, él tendría un agujero al llegar allí, yo allí. Así que eso es lo que es. Si el Señor le hubiera dicho que la atravesara, él tendría el agujero para cuando él llegara allí. ¿Cuán verdadero es eso? 16. Leamos ahora el versículo 36 de San Lucas. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez,
y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 17. Ha de haber sido una... El sol apenas estaba levantándose y estaba subiendo en los cielos brillantes de Judea a medida que estaba reflejando su brillo sobre el mar de Galilea. Cuando la doncella iba caminando por la calle, ella traía un cántaro bajo su brazo. Ha de haber sido lunes después del día de reposo. Y ella iba rumbo al pozo público para sacar agua para su suplemento diario. Y ella, mientras la miramos en esta, en esta noche, ella está caminando con su rostro hacia abajo. No era nada más que una niña, como de unos 18 años de edad. Y parecía como que ella estaba meditando profundamente. Ella estaba comprometida con un joven de nombre José. Él era un carpintero y él estaba construyendo en esa ocasión una casita que tenía que tener una atención especial, porque él y su hermana, perdón, porque él y su hermosa esposa María iban a vivir en esta casa y tenía que tener todo simplemente especial. Día tras día ella iba al mediodía mientras él estaba comiendo su comida y platicaba con él. Y como ellos revisaban los planos de la casa y de cómo las puertitas de bienestar iba a ser una casa especial. Y desde donde vivía María, digamos que era solo al otro lado de la colina, atravesando la hondanada. Y al cruzar la colina y los domingos después de los servicios, bueno, ellos se sentaban en el porche de enfrente después que ellos habían comido su comida. Y miraban a la otra colina, al montecito de siempre verde y a los tijerales del techo de la casa que sobresalían. Ellos planeaban su futuro, de lo que iban a hacer. 18. El domingo anterior había sido un domingo fuera de lo común. En la sinagoga de Nazaret, el buen rabí había predicado un poderoso sermón y él había hablado del gran Dios de Abraham, de cómo en los días de su visitación a sus hijos allá en Egipto, cómo él los había sacado con una mano fuerte de poder, cómo él mismo se había mostrado ser el soberano de ambos, cielos y tierra, cómo esta agua no podía pararse en su camino o nada podía impedir su divina voluntad. Y cómo, con sus propias palabras, él había rociado pan sobre el suelo en la noche para alimentar a sus hijos, peregrinos que no tenían pan. Y él también se había referido a una ocasión en la que a ellos se les terminó la carne. Y el Señor Dios Jehová había causado que soplara un gran viento y vinieron codornices en el campo por miles. Y cada israelita, sin usar algo más que sus manos, habían recogido estas codornices y las había preparado y habían comido todo lo que ellos querían. Y fue en ese momento que José ha de haber dicho, ¿pudiera imaginarte, cariño, cuántas codornices se necesitarían para alimentar a ese pueblo? Pues eran como unos 2.5 millones de personas en ese campo. Cada hombre fácilmente podía comerse 2 codornices o más para satisfacerse. Así que se necesitarían más de 5 millones de codornices. Pero él es Jehová, el creador. Como él podía crear codornices, probablemente no había 5 millones de codornices en toda la Palestina. O mejor dicho, en todo el desierto. Pero él es Jehová Dios quien puede ponerlas allí. Si no hay ninguna allí, él todavía puede crearlas, porque él lo hizo en los días de Abraham, en las montañas, en donde Abraham lo llamó a él Jehová Jireh. El Señor proveerá todo de lo que él tenga necesidad. 19. Entonces José ha de haber dicho algo como esto. El mensaje fue notable, pero yo pensé que el buen rabí lo arruinó al último cuando dijo, es verdad que Jehová solía hacer milagros, pero ay, Señor mío, Jehová ni siquiera hace milagros hoy. Esos días pasaron hace mucho tiempo. Todo lo que Jehová quiere que hagamos es ir a la iglesia y pagar nuestras deudas.
solo a vivir una buena vida normal. José pudiera haber dicho, yo como que no estoy de acuerdo con el rabí, porque si él es Dios, él tiene que permanecer el mismo Dios. Si él era Jehová Jireh y podía proveer para ellos, él puede proveer también para nosotros, como me hubiera gustado haberle gritado, amén, a José. 20. María se mete a la casa y levanta un pergamino y lo lleva afuera como de costumbre. Ellos tienen estudio de la Biblia los domingos en la tarde. Y sucedió que en ese día, digamos, ella sacó el pergamino de Isaías y cuando José tomó el pergamino y lo abrió, él empezó a leer el pergamino a María y a comentar. Él finalmente llega al lugar en Isaías 9:6, en donde dice algo como esto. Un niño no es dado, hijo no nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Entre corchete, el hermano Branja parafrasea Isaías 9:6. Y mientras él estaba leyendo, él oyó un suspiro y miró al lado y la damita, la amada de él, su carita se había enrojecido y sus ojos estaban brillando como las estrellas en una noche oscura. Y dijo, lee eso otra vez, cariño. Y él la leyó otra vez y ella ha de haber dicho, oh, ¿quién será ese? ¿De qué está hablando el profeta? Y él dijo, algo como esto, hubiera dicho, el profeta estaba hablando del Mesías quien vendrá, y una de nuestras mujeres algún día dará a luz al Mesías. Esa escritura parecía impresionar a la pequeña virgen. Ella simplemente no podía deshacerse de ella. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de ese glorioso mensaje. Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos. Párrafo 21 dice, eso es de lo que ella tal vez estaba meditando en esa mañana, cuando la encontramos yendo al pozo para sacar agua. Diría yo que quizás era lunes, era día de lavar, y ella tenía que sacar temprano el agua para lavar. Su madre estaba anciana. Y mientras ella estaba pensando en esa escritura, un niño no es nacido, hijo no es dado, y se llamará su nombre consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Ella se puso tan interesada en lo que ella estaba diciendo, o mejor dicho, pensando, al grado que casi olvidó de dar la vuelta en la esquina. Y cuando ella levantó su rostro, había algo extraño. Parecía como que una luz había destellado. Y ella da la vuelta hacia la plaza del pueblo, en donde el pozo de la Virgen todavía existe allí. Y ella ha de haber pensado, ¡oh, el sol brilló en el rocío que ha quedado en el lado de la colina! O pudiera haber brillado sobre un metal ilustrado en alguna parte, o en un escudo de un soldado romano. Eso es tal vez lo que vi brillar delante de sus ojos. Así que ella siguió pensando. Párrafo 22. Oh, es muy lastimoso que la iglesia hoy no camine en el espíritu de esa manera, más que lo que caminamos, porque es en esa clase de hora cuando Dios viene a ustedes. Cuando ustedes saben, fue en el camino hacia Emaús cuando Cleofás y su amigo estaban hablando y platicando y pensando acerca de Jesús cuando él salió de los matorrales y se puso al lado de ellos y caminó con ellos. Es mientras estamos pensando en él. El problema con el mundo hoy es que estamos pensando acerca de todo lo demás, excepto él. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos recibimos bendiciones? Hace unas cuantas semanas, como unas 3 semanas, cuando me senté al lado de unos árboles sicómoros, como les estaba contando a ustedes, y empecé a pensar, fue allí por la primera vez que él vino y me declaró a mí el nuevo ministerio. Piensen en él, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, piensen en él. David habló que él estaba, escribía sus mandamientos sobre la columna de su cama y meditaba en ellos día y noche. Eso es lo que la iglesia debería hacer, mantener su corazón en armonía con Dios y día y noche. Dios, pues es en ese entonces cuando él aparece. Salomón dijo, como el hombre piensa en su corazón, así es él.
empiece a pensar que usted es uno de sus hijos, que él lo salvó a usted y que él es bueno con usted y que usted le ama y él le ama a usted. No solo espere hasta que usted vaya a la iglesia o alguna hora conveniente, solo manténgale a él en su mente todo el tiempo. Párrafo 23. Mientras ella continuaba caminando por la calle, todavía no había nadie en la calle. Y mientras ella caminaba por el senderito de tierra como una banqueta, de repente ella empezó a darse cuenta que había algo alrededor de ella, un sentir muy extraño. Oh, esa es la experiencia más maravillosa. Yo confío que todos aquí han experimentado esa clase de momentos. Si usted no lo ha experimentado, esta sería una buena noche para empezar. Solo empiece a pensar tocante a él y adórele en su corazón y de repente usted sentirá el compañerismo cercano del Espíritu Santo todo alrededor de usted y lo unge tanto al grado que uno no puede detenerlo más tiempo. Usted levantará sus manos y o hará algo. Usted sencillamente no puede quedarse quieto cuando él viene. Párrafo 24. Mientras ella estaba pensando, no fijándose en quién estaba alrededor de ella. La damita tal vez con un par de sandalias en sus pies caminando por ese senderito polvoso, sino pensando del Señor y de sus promesas de cosas por venir. Y mientras ella estaba pensando, de repente ese sentir se hizo tan grande alrededor de ella, al grado que levantó su rostro. Y cuando ella lo hizo, parada delante de ella había una luz. Y parado al lado de esa luz estaba Gabriel, el ángel, el arcángel de Dios. Si usted quiere que ángeles se le aparezcan a usted, mantenga su mente en Dios y fuera de las cosas del mundo. Hagan sus negocios, vaya a su iglesia, vaya a lavar sus platos. En donde quiera que usted esté, mantenga su mente en Él todo el día y toda la noche. Entonces Dios dará algo. Usted se está acercando a Él. Usted está cerrado completamente para el mundo. Solo usted y Él están juntos. Párrafo 25, por último. Esta aparición del ángel asustó a la pequeña virgen. Ella había sido enseñada que los días de los milagros habían pasado. Pero ella había visto algo suceder. El ángel le dijo, Salve María. Salve significa parar. Y él tenía un mensaje para ella. Cuando un ángel viene, él tiene un mensaje para usted y el Espíritu Santo, el ángel de Dios, está aquí en esta noche con un mensaje para cada creyente. Solo manténgalo a él en su mente. Continúe pensando tocante a él. De cuán encantador es él, cuán dulce es él, de sus promesas. Si usted está enfermo, ponga esto en su mente. Él fue herido por mis rebeliones, él fue molido por mi iniquidad, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Mantenga su mente centrada de esa manera. Algo le sucederá a usted. De repente habrá algo que se acerca a usted. Una unción vendrá sobre usted y saldrá de esa silla. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 26 al 30. Amén. Mensaje Jehová de los Milagros, párrafo 26. Y ella miró a este gran ángel, y su nombre es Gabriel. Ahora, hay ángeles del Señor, muchos de ellos, y ellos vienen a la tierra y traen mensajes. Pero Gabriel, cuando él viene, hay algo grande que va a suceder. Él fue el que anunció la primera venida de Cristo. Él será el que anunciará la segunda venida de Cristo. Y él le dijo a María, tú has encontrado gracia con Dios. ¡Qué mensaje para traerle a ella! Tú has encontrado gracia con Dios. Y mientras ella estaba pensando en esa escritura, entonces esa fue la escritura que le fue confirmada a ella. Ahora, si ustedes están enfermos, piensen en esa escritura. Si ustedes están perdidos, piensen en esa escritura. Si ustedes quieren el Espíritu Santo, piensen en esa escritura y el Espíritu Santo se la confirmará a usted. 27. Ahí estaba ella,
Y el ángel dijo, le dijo que iba a tener un hijo y llamaría su nombre Jesús. Él salvaría al pueblo de sus pecados. Y él dijo, tu prima Elizabeth es una mujer anciana y este es su sexto mes como madre, la que llamaban estéril. Ahora, María y Elizabeth eran primeras. Nuestro Señor y Juan el Bautista eran primos segundos. El nombre del esposo de Elizabeth era Zacarías. Él era un hombre justo, un sacerdote en el templo. Él era un buen hombre y por toda su vida que había estado casado con Elizabeth, él había orado y se había aferrado a Dios, que Dios les daría un bebé. Pero ella era estéril y ella había llegado a algunos 60 años de edad. Y Zacarías estaba muy avanzado en los 70 y ellos todavía no tenían hijos. Así que Zacarías subió a la fiesta para hacer su deber en la fiesta, lo cual era quemar incienso mientras la gente estaba orando en la congregación. Y mientras él estaba allí quemando incienso, él miró y parado a la diestra del altar, allí estaba parado Gabriel, el arcángel. Vivan bien, hagan bien. Los ángeles todavía están viviendo. Dios todavía los tiene a ellos a su mandato. Allí estaba parado Gabriel, el arcángel, y le dijo a él lo que iba a suceder. Después de esos días de su ministerio en el templo, él se iría a casa y su esposa iba a concebir y dar a luz un hijo. Ellos lo llamarían Juan. Y sabemos la historia. 28. Ahora, el ángel Gabriel había visitado o visitó a María 6 meses después y le dijo que su prima también iba a tener un bebé. Así que María sabía que eso sería un milagro, el de esa anciana, bien entrada en edad, teniendo un bebé. Pero ella le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y pide y tú recibirás. Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es como va a suceder. María nunca le alejó al ángel. Ella nunca lo discutió en ninguna manera. La única cosa que ella dijo fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Pensaron ustedes que aún el sacerdote Zacarías había cuestionado, siendo él un anciano y ella anciana también, cómo sería hecho? Y era un sacerdote que debería saber la palabra y saber lo que Dios hizo. Pero esta pequeña virgen solo era una niña. Ella no tenía esposo. Ella tenía que creer lo imposible, algo que nunca había sucedido antes. Pero ella nunca altercó, nunca preguntó ya más. Su palabra fue suficiente para ella. 29. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ser de esa manera. La palabra lo concluye. Si Dios así lo dijo, eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo decirles, pero si Dios así lo dijo, va a ser de esa manera, porque Dios así lo dijo. Oh, eso es lo que yo quiero que la iglesia sepa. Si hay algo en lo que quiero que ustedes anclen su fe, es en lo que Dios ha dicho. Tiene que ser verdad. ¿Se fijaron ustedes que ella tenía que creer lo imposible? Ella no podía ir al pasado como podía Zacarías. Él pudiera haber ido al pasado y ver a Sara. Y Sara tenía casi 100 cuando ella tuvo el bebé. Y Ana en el templo, ella era también una mujer anciana. Y ellos tenían bastantes ejemplos de eso, de cuando ellas tenían esposos. Pero María tenía que creer algo que nunca había sucedido. Párrafo 30. Ustedes tienen miles de ejemplos de sanidad divina. Miren a la gente que ha sido sanada de cáncer, de ceguera, de mudez, de sordera, de toda clase de enfermedades y dolencias. Tenemos bastante de eso a lo cual mirar como ejemplo.
pero esa niñita no tenía nada sino solo su palabra, y eso fue suficiente. Su palabra fue lo bastante bueno para ella. Y quiero que ustedes se fijen, ella no esperó hasta que estaba segura que iba a suceder. Ella inmediatamente empezó a testificar tocante a ello. Ella no esperó hasta que ella sintió vida para que pudiera estar muy seguro que ella iba a tener el bebé. Tan pronto como ella oyó su palabra, lo tomó a él a su palabra. Y ella empezó a testificar y a alabar a Dios por el bebé antes que sintiera algo. Danos más Marías por aquí que puedan tomar a Dios a su palabra y alabarlo a Él, ya sea que usted sienta algo o no. Tómenlo a Él a su palabra. Dios está tratando de encontrar a alguien quien tomará su palabra. A mí no me interesa cómo usted se sienta. Alguien dice, bueno, yo no me siento nada mejor. Fui a las reuniones, se oró por mí, eso no tiene nada que ver con ello. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Amén. Alguien quien tomará su palabra, eso es lo que a Él le agrada. Crea su palabra, eso es lo que le agrada a Dios. Esa es la única manera que usted alguna vez encontrará gracia con Dios. Es creyendo su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, en los párrafos 31 al 35. Mil disculpas, creo que está indispuesta. Hermana Erika, por favor, continúe con la lectura de la hermana Margarita, párrafo 31 al 35. Sí, hermano. Que le bendiga, hermano. Bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Jehová de los Milagros, párrafo 31. Y María lo tomó a él a su palabra. Ella dijo, eso es suficiente para mí. Y ella fue a los alrededores diciéndoles a todos que iban a tener ese bebé antes que tuviera una señal de ello en lo absoluto. Una señal de algo. Ella sabía que iba a suceder porque Dios así lo dijo. ¿No ven ustedes la verdadera simiente de Abraham? Dios habla. Ellos lo creen. Esa es la razón que a mí me gusta la iglesia que hoy puede tomar la palabra de Dios. Cuando Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La iglesia dice, amén. Si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La iglesia dice, amén. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran es cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia dice, amén. Ellos no se preocupan tocante a ello. No se preguntan cómo va a suceder. Ellos sencillamente lo toman a él, a su palabra, y siguen adelante. Esa es la verdadera simiente de Abraham. Esos son los hijos de Dios. 32. María tenía que creer lo imposible, pero Dios toma lo imposible y lo hace real. Cuando él es tomado a su palabra, el doctor pudiera haber dicho, usted nunca se librará de ese cáncer. El doctor pudiera haber dicho, usted nunca será capaz de caminar otra vez. Bueno, es imposible que usted lo haga, pero lo imposible se desvanece cuando Dios es tomado a su palabra. No importa lo que el doctor dice, él está haciendo lo mejor que puede, pero Dios es Dios, amén. Y su palabra es exactamente como él es. Y si usted toma su palabra,
Eso lo concluye para siempre. Si tú puedes creer, di a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que creerás que lo que tú has dicho vendrá a suceder. Tú puedes tener lo que tú has dicho. Dios ha tomado a su palabra. 33. Ella inmediatamente empezó a dar alabanza a Dios y a decirle a la gente que iba a tener un bebé, sin conocer varón. Ahora recuerden, ella misma se había expuesto a la crítica, pero María no se detuvo a pensar tocante la crítica. A ella no le importaba la crítica. Cuando un hombre viene a recibir el Espíritu Santo, a él no le importa lo que el vecino va a decir. A él no le importa si grita, si habla en lengua o lo que haga. Es más allá de eso. Tomó a Dios a su palabra. A él no le importa la crítica. Ha perdido toda su sociedad intelectual llamada prestigio, hecha por el diablo, hecha en casa. La cosa que él quiere es gracia con Dios. A él no le importa lo que el Espíritu Santo le haga a él hacer, gritar, dar alaridos, o llorar, o desgañitarse, o cualquier cosa que él quiera hacer. Cualquier cosa que el Espíritu Santo ponga en él, él lo hace, porque a él no le importa. Él ha perdido todas esas cosas hechas por el hombre. Él es libre en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios lo ha puesto en libertad. Y él es libre en el poder de Dios, bañándose en su belleza, adorándole a él en espíritu y en verdad. Él es una persona libre. Él ha tomado la palabra de Dios. Se ancló en su corazón. A él no le importa, él mismo se está exponiendo. Usted dice, bueno, me da miedo que yo un día esté parado en mi trabajo y el jefe me diga, oyes, oí que tú estabas allá en esa reunión de aleluyas y fuiste sanado. No, no tenga miedo, hermano. Si usted es de la simiente de Abraham, usted lo cuenta como un gozo al pararse y testificar del poder de la resurrección de Jesucristo. Ciertamente que sí, mi pueblo no será avergonzado. Si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles, dijo el Señor Jesús. Así que ellos no están avergonzados, no tienen miedo. 34. Así que después de que María oyó las buenas noticias acerca de Elizabeth, ella quería compartir las noticias. Como ustedes saben, hay algo acerca de esto. Cuando usted realmente toma esa y lo ve a él cumplir, usted quiere decirlo a alguien más tocante a ello. Usted simplemente no puede quedarse quieto. Simplemente no puede quedarse quieto. Usted tiene que hacer algo. Así que se fue solita, esa mujercita caminando a lo largo del río y por arriba de las colinas de Judea, en la región montañosa. Ahora, Elizabeth, tan pronto como se dio cuenta de que iba a ser madre, se encerró en el cuarto. Y yo imagino, pensemos que estás haciendo botitas, y está todo para este niñito que venía. Y está haciendo la cobijita con la que lo va a dedicar. Y todas estas cosas, alistando las cosas, ya va a ser 35. Pero la cosa que la estaba preocupando a ella era que tenía 6 meses de ser madre y el bebé todavía no se había movido. Ahora, cualquiera sabe que eso no es normal, mucho más temprano, como a los 2 o 3 meses o más, quizás 4 a lo máximo, hay vida, pero todavía no había vida, no había vida. Pero ella estaba sentada allá atrás en un cuartito y solo miremos ahora y tomemos un pequeño asiento a lo largo del camino y observemos. Aquí viene la pequeña virgen subiendo por el camino, sus ojitos destellando, sus mejillas tan sonrosadas como podían estar. No con un Max Factor, no, sino encendida con el poder de Dios y el gozo de Dios. Tan rápido como podía correr, con sus ojitos destellando, como ustedes saben. Y ella, yo veo a Elizabeth hacer un lado la cortina y mirar para afuera. Y ella ve a una jovencita subiendo las colinas de Judea.
y mientras se acercaba, ella reconoció que era su prima María. Así que ella se arropa con un pequeño chal y sale afuera para encontrarla. Ella le ha de haber dado un fuerte abrazo y beso. Como ustedes saben, solía ser que a la gente les importaba el uno al otro, como ustedes saben, pero hoy en día no les importa, no les importa el uno al otro. La gente es tan fría, tan alejada la una de la otra. Solía ser que cuando uno de los vecinos se enfermaba, todos nosotros entrábamos, nos sentábamos, les ayudábamos y les cortábamos su leña, cortábamos su maíz o les ayudábamos a arar, o lo que fuera que estaban haciendo y les ayudábamos. Pero hoy día uno ni siquiera sabe que su vecino está muerto, a menos que uno lo lea en el periódico. Es tan frío, tan indiferente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Ya no tenemos más tiempo. Vamos a concluir con este compañerismo. Disculpas, hermana Margarita. El día de mañana, si tenemos tiempo, estará primera. Bien, mis amados hermanos, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos de América, día 26 de enero del año 1959. Agradeciendo a Dios y a ustedes, mis amados hermanos y hermanas, por este compañerismo. Y vamos a despedirnos. Gracias, amado Pedro, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, por este tiempo más maravilloso que tú nos envías, Señor, para que nosotros, sabiendo de que hay un mensaje glorioso, podamos entrar en la escena, oh Señor. ¿Cómo no poder hacer nada, Señor? Damos gracias también por aquellos varones, Señor, que tú le trajiste en la escena también, aquellos que lograron transcribir de ese idioma del profeta a nuestros idiomas, Señor, para que nuestra lectura sea fácil. Tú le recompensarás a aquellos hermanos, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Tú dijiste en Marcos 9:41, dice que cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh Padre amado, entonces, todo aquel que ha hecho algo por ti, tú le recompensarás, Señor. Entonces, en esta tarde, muchas gracias por este compañerismo. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por habernos traído en la escena, Señor, porque esto es vida, es el dador de toda dádiva, Señor, que esto nos llevará de regreso a vida eterna de donde fuimos traídos, oh Padre. Tú antes de la constitución del mundo, cuando estabas allí como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú empezaste este glorioso programa. Y cuando estaba ya formado esta tierra, tú lo hiciste de estas siete fiestas, un programa completo, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y los tabernáculos. Fue tu programa completo, Señor, y tú nos enviaste un mensajero para revelar todos los misterios. Ahí estaba escrito Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Muchas gracias por ese conocimiento. Tú igual enviabas en este último tiempo la ciencia de la sabiduría, oh Padre, así como también la unción del águila, y en este último tiempo iba a haber también gente con percepción profética que van a recibir este mensaje. Muchas gracias, Padre amado. Te pedimos que nos unjas en cada momento y cada instante, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios, hermanas, hermanos, shalom a todos. Shalom. Amén, amén, shalom. Shalom a todos. Shalom. Con la voz, ¿no? Es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Entendido, Dios, que tu palabra nos
hijos.